Muy buenos días, muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de 90 Minutos de Fútbol. Muy especial, porque aquí vamos a escuchar a Jorge Sampaoli y a Lionel Messi. A Jorge Sampaoli, ya mismo, incluso antes de saludar a mis compañeros. Hoy entrenó normal con el grupo, así que está ok para jugar. El equipo, estamos viendo la evolución de Lanzini, a ver si puede llegar al partido. Y hoy probamos algunas variantes que nos permitan ver cuáles son los 11 que van a salir. Así que seguramente lo definiremos esta noche o con el grupo. En la conferencia del otro día, que tuvo mucho, pero hubo una que dijiste que es el tema del equipo de Messi, que fue muy comentado. ¿A qué te referiste exactamente con esa expresión? Primero que para mí el fútbol es... muchos de los futbolistas, entonces de los jugadores, entonces por ahí lo que quería que interpreten que un jugador que tiene la capacidad de ser el mejor del mundo y que lo ha hecho en el último tiempo, tiene la potestad también de la comunicación de los cercanos o de los vínculos que nos permitan por ahí establecer relaciones dentro de un campo de juego. Entonces nuestra posibilidad como entrenadores es entender ¿Cuál de esos vínculos son los más importantes para el juego colectivo? Entonces, a partir de él, se generan un montón de cosas que realmente a lo mejor con otro jugador no pasan. Entonces, se adueña de un lugar que dentro del campo es lo más importante. Nosotros como gente que proyecta tenemos que interpretar esa situación, evaluarla, desarrollarla y acompañarla. Silvia Arda de Televisión Española, ¿qué tal? Buenas tardes. Le preguntamos por Messi, pero aquí no puedo resistir a preguntarle por un jugador del Atlético de Madrid que le tiene en su selección, se llama Ángel Correa. ¿Qué piensa de este futbolista, si tiene opciones mañana de jugar en su estadio? Gracias. Bueno, lo de Ángel, nosotros es la primera vez que lo citamos, lo vimos entrenar, vimos que en el último tiempo tuvo actuaciones bastante favorables para esta convocatoria. Así que se lo ve muy bien, así que el desarrollo del partido puede ser una opción que nos permita contar con él. Así que como él también hay un montón de jugadores que están en la misma posibilidad, así que vamos a ver si el partido merece o amerita que esté. Jorge Cholo Sotile, estamos en vivo para 90 Minutos por Fox. Quería volver de nuevo a Messi y preguntarte... ¿cómo se trabaja a partir de las comodidades de Messi que vos ves en la cancha? ¿Sí? ¿Con quién conecta? Alguna vez hablaste de que los delanteros los elige él en el sentido conceptual, obviamente. Te quiero preguntar si después hay una charla para ver lo que vos ves y lo cotejás con él, para en qué parte, en qué lugar y de qué modo se siente cómodo, y si a Messi se le puede enseñar. Digo, ¿cómo se le transmite nuevos conceptos al mejor jugador del mundo? No, primero, imposible enseñarle algo a Messi. Nosotros estamos en un lugar donde Leo es inalcanzable, o sea, querer enseñarle o... No, Leo hay que entenderlo, hay que generar que provocarle situaciones de entrenamiento que nos permitan que su estado de confort sea el óptimo y a partir de eso construir un equipo que esté relacionado con esa historia. A mí lo que siempre me parece de que Este tipo de jugadores que aparecen cada tanto, uno tiene que aprender. O sea, aprender a cómo acompañarlos en el sentido de ni siquiera de la conducción, sino de ver cómo podemos establecer que esa armonía que necesita el mejor jugador del mundo esté sentada o centrada en las posibilidades que tenemos nosotros a través de un entorno que sea favorable para él. Yo creo que en ese sentido Leo está muy abierto a interactuar mucho con el tema de lo que él siente dentro del campo, porque la lectura de un jugador que tenga tanta capacidad dentro del campo hace a que los entrenadores tengamos mejor óptica de lo que va a venir, porque su lente seguramente está mucho más desarrollado que el nuestro. En ese sentido, el diálogo con él... Por suerte es bastante constante y en ese sentido siempre veo un alto grado de convencimiento y de compromiso de él con la selección y sus deseos. Así que ahí caminaremos sobre eso. Jorge, Diego Monroy para ESPN. Llegaste a Manchester diciendo que el objetivo personal de estos dos amistosos era dejar de lado el resultado.
¿Cómo haces para sacar conclusiones y al mismo tiempo dejar de lado el resultado frente a una selección como la española y con todo lo que significa para el mundo el choque entre Argentina y España? Y ahora contestame y te quiero hacer una más. Sí, sigo reiterando lo mismo. Nosotros, si pensaríamos de que venimos a preparar un partido o dos partidos, estaríamos alejándonos de la preparación que a nosotros nos sirve o que nosotros tenemos orientada, que es la idea. La idea de jugar, la forma de jugar, y esa orientación a través de la idea es lo que estamos puntualizando. Entonces, nosotros sabemos muy bien de que más allá de la preparación del rival de turno que nos toca, tenemos una prioridad que es esa formación de idea que es lo que nos falta. O sea, que más allá de ser una selección, tengamos establecido que más allá de tener buenos nombres propios, tengamos un funcionamiento como un equipo, que es lo que nos acercaría a ser competitivos de cara al Mundial. Y con respecto al rival, lo que vos preguntás de España, es todo eso que estamos buscando nosotros, España lo tiene totalmente consolidado. España no necesita consolidar nada, tiene claro cómo jugar, solamente pondrá los intérpretes que el entrenador quiera o pretenda, pero para mí, como funcionamiento de selección, hoy es, si no la mejor, está entre las mejores. Y respecto a lo que decís en tren de buscar esa consolidación, frente a Italia, los intérpretes se ajustaron tu idea, se vio reflejada la idea, y en pos de eso dijiste, me quiero ir de Madrid con los 23. ¿Cuántos tenés confirmados hoy y con cuántos te vas a ir confirmados? No sé, viste, en este sentido de la confirmación de los 23, que uno lo que viene a buscar en el desarrollo desde el lugar que a mí me compete, es la posibilidad de los niveles comparativos que nos permitan desarrollar en un montón de lugares en el campo, que nos permitan que la lista, que a lo mejor es parece mucha, pero no lo es tanto en un mundial donde se juegan tantas cosas, hay un montón de condicionantes o condimentos que nos hacen pensar de que los jugadores que están acá pueden llegar a tener más posibilidades de que no están, y la verdad que no están así. Entonces, nosotros venimos jugando con nombres que a lo mejor no tienen hoy la posibilidad de jugar en esta fecha, pero que también tienen abierta la chance de poder estar evaluados comparativamente con los que están acá. En esa comparación uno puede tener una cantidad de un 70, 80% de lista, que también puede ser modificada en algún momento por alguna actualidad o alguna lesión o alguna imposibilidad. Entonces la imposibilidad seguramente le dará la posibilidad a otros. Entonces hoy por ahí uno puede tener una lista bastante avanzada de lo que quiere, pero yo creo que es muy aventurado ahora decir cuánto es el porcentaje. Uno en la cabeza tiene muchos jugadores, pero a mí me parece que en un 70-80% nosotros tenemos claro quiénes son los que van a ir al Mundial y nos falta resolver un pequeño porcentaje. Jorge, ¿cómo te va? Acá Matías Palacios para Radio La Red. Te quiero preguntar por dos jugadores puntuales, porque en el medio local, en la Argentina, se pregunta por ellos. Uno es Maxi Mesa. Te quería preguntar si podías confirmar que ha participado de esta práctica, que lo tenés en cuenta quizá para ir de entrada. Y el otro jugador es Lautaro Martínez, si va a tener minutos mañana aquí en el estadio. Mira, hoy nosotros lo probamos con un bosquejo de equipo, y entramos con dos grupos. Que nos dieron la posibilidad de evaluar a muchos jugadores en distintas posiciones. Hoy no pudo entrenar básicamente Manu porque no se recuperó, y Paredes entrenó a un 50% por el tema de su clavícula, que le incomodaba un poco. Así que vamos a ver en las próximas horas cuál es la evolución, y Maxi seguramente está acá y tendrá las mismas posibilidades que todos, y Lautaro lo mismo. O sea, son jugadores que llegaron muy nuevitos a este proceso, que los niveles de exigencia sobre ellos de cara a la lista, que es lo que venimos a buscar un poquito, es un poco más difícil en relación de los demás, porque por el poco tiempo que convivimos con ellos, aunque estén pasando un gran presente en el fútbol argentino, pero tendrán que situarse en el lugar de niveles comparativos con muchos jugadores que hoy están con nosotros desde hace más de mucho tiempo, y de que han pasado un proceso de selección mucho antes. Entonces vamos a tener que evaluar mucho esa característica, y ojalá que puedan demostrar que en el poco tiempo que tenemos ahora y en el último partido casi que nos queda antes de la lista, una posibilidad concreta. Hoy en la evaluación de los entrenamientos estuvieron muy bien,
Así que esperemos que tengan la chance de poder jugar un rato contra un rival tan exigente. Jorge, aquí buen día. Martín Arévalo para Teis Sport, Estudio Fútbol y Radio La Red. Dos consultas. La primera, si dentro del debe, en esta gira, te queda el hecho de no haber podido ver en cancha juntos a Di María, a Gonzalo Higuaín, a Agüero y a Messi, por obvias razones, ¿no? Por lesiones y demás. Sí, bueno, siempre uno piensa de que en este tipo de eventos que nos tocan, estas ventanas que abre la fecha FIFA para poder ver, observar a jugadores, uno puede intentar probar situaciones de poner a jugadores tan importantes dentro de un cuadro futbolístico. Lamentablemente, bueno, no pudo pasar, pero era una posibilidad concreta de ver cómo se podían familiarizar desde los entrenamientos y en algún partido o en algún momento de un partido que Argentina necesitara de que estén todos juntos. Para eso necesitamos mucho compatibilizar situaciones o características que nos permitan saber de que, más allá de la excelencia de estos jugadores, se necesitan comprender dentro del campo de manera natural, y si no, automatizar alguna sesión que nos obligue a generar alguna conexión de cara al futuro. Lamentablemente, por lesiones no lo pudimos tener y no lo pudimos observar, así que lo veremos más adelante. Y lo otro que quiero preguntarte tiene que ver con tu estilo, que en general nunca se ha negociado. Si vamos a dos casos concretos, Chile y Argentina, vos te gusta salir a atacar siempre. Incluso en Chile, jugando contra Brasil y demás, en escenarios complicados, fuiste a buscar. ¿Cómo te preparás para poner mañana un equipo en cancha en el que tenés que evaluar, porque hay futbolistas que están siendo evaluados, no es tu equipo de memoria para el Mundial, y por otro lado, jugar contra un rival que creo que es una selección de las pocas que puede tener más posesión de pelota que en la Argentina? Sí, es verdad. Nosotros lo que tenemos que hacer es, para este proceso de búsqueda de la idea, es también establecer que a lo mejor contra el mismo España tenemos que lograr que su mayor potencial, nosotros compitamos contra eso. El hecho de defendernos con España sin la pelota sería para mí un error. La idea es compartir la posesión, disputársela, intentar no acelerar los ataques, porque indudablemente cuando ellos tienen la pelota tienen mucho criterio para poder jugarla, y nosotros nos vamos a necesitar de mucha valentía y precisión para eso. Así que la verdad que el grupo de jugadores que han venido acá han entrenado de una forma increíble todos estos días, con mucho esfuerzo hasta el día de hoy, para intentar encontrar la forma que nos permita sentirnos muy fuertes en un estadio muy complicado contra un rival muy grande como el que vamos a enfrentar. Pero bueno, uno viendo la semana se ilusiona que mañana podemos tener un buen partido. Jorge, acá adelante, Víctor Tuschneider. En la Argentina siempre hablamos de los de acá y los de allá, por los que juegan en la liga local y los que actúan en Europa. Te quiero preguntar específicamente por los que trajiste a esta gira. Algunos jugaron, otros no, pero sobre todo en las prácticas, ¿cómo los viste? A nivel de velocidad, físicamente, lo que ofrecen, si los ves en el mismo nivel que los europeos, a los de la Liga Argentina, o en uno distinto. Y si eso incide a la hora de pensar la lista de 23, ¿no? Básicamente incide cuando uno los junta a jugadores que vienen a distintas velocidades o a distintos fútbol, para ver cómo es la comprensión de unificar esa velocidad o esa intensidad o esa precisión. Lo más difícil es, más allá de no ser comparativo a través de las diferentes ligas, saber de que la liga inglesa se juega de una forma, la liga italiana se juega de otra forma, la liga española se juega de otra forma, la liga argentina se juega de otra forma. O sea, ahí inclusive la liga rusa o la liga de Portugal. Todos tenemos que saber de que hay diferentes velocidades, tenemos que llegar acá, en el poco tiempo que tenemos, cambiarle de chip, unificarlos a todos y que jueguen a la velocidad que Argentina necesita. En esa unificación es lo que estamos buscando, el aspecto de cómo colectivamente estos jugadores puedan generar vínculos que originen dominio sobre los rivales en un torneo como el que viene, que seguramente va a estar lleno de excelencias. Pero hay que ver si realmente hay funcionamiento. Nosotros tenemos que buscar el funcionamiento porque es por lo menos lo que yo siento, ¿no? Que Argentina tiene que encontrar identidad.
y no puede descansar solamente en un jugador absoluto. Entonces estamos buscando eso. Acá, Jorge, Verónica Brunati para TNT Sports. Hablando de ese jugador absoluto que es nada más ni nada menos que Lionel Messi, si crees que Argentina, por tenerlo mañana, a lo mejor no sé en qué porcentaje, pero imagino que en la decisión de que juegue titular es que está al 100% para jugar, ¿crees que mañana es el partido clave para encontrar ese funcionamiento que necesitas de la selección argentina? Si España es el test ideal antes de la Copa del Mundo. Sí, no, yo digo que sería muy bueno empezar a circular alrededor de un jugador que potencia el resto. Hoy la metodología que estamos implementando en relación de Leo es que el resto active circunstancias o situaciones en el partido que nos permitan apoderarnos a aprovechar esa virtud. En ese sentido, en el desarrollo de lo que Argentina necesita es comprender cuáles son los momentos, tener la toma de decisiones muy bastante aceitada para saber de que cada vez que tengamos ventaja con la capacidad de elección de Leo tengamos las herramientas como para poder dañar y también tengamos la solidez y la estabilidad que tuvimos el otro día que nos permita más allá de buscar el partido también tener un equilibrio defensivo que nos permita sostener cada ataque. Jorge, Adrián Maladeschi de Clarín, te quería hacer dos preguntas. Una, vos repetís en estas charlas que la idea es afianzar justamente la idea. Te quería preguntar cuánto falta o qué falta para eso. Y la otra es si España para vos es un modelo y qué cosas te gustaría copiar o repetir en Argentina. A mí me parece que nosotros no sé si tenemos necesidad de copiar un modelo. Lo que yo rescato o que resalto de España es que ha encontrado jugadores de mucho nivel y una identidad que es innegociable. La junta muchos jugadores de buen pie, tiene todo el tiempo el balón y eso no creo que se modifique porque está instalado como una cultura. Y nosotros tenemos que reencontrar, para mí, o restablecer la cultura del fútbol argentino que nos permita también, desde nuestro lugar y con nuestras ideas, tratar de ser competitivos conjuntamente. Entonces, me parece que, en este sentido, el individualismo ha generado un rasgo tan marcado que, por ahí, compartir una idea se hace muy difícil. Entonces, por ahí, como en la vida, yo creo que hay demasiados dioses, pero no hay mucha religión. Entonces hay que tratar de encontrar que la religión del fútbol argentino nos genere un contagio y una identidad que nos permita funcionar. Y la otra pregunta que me dijo, ¿cuál era? No, justamente de la idea. Yo creo que hay una gran predisposición para desarrollarla. Lo que falta por ahí son como los progresos del colegio, ¿no? Que los estímulos diarios y cotidianos generen de que esa adhesión a la idea y el crecimiento tenga que ver con el que proyecta. Nosotros tenemos que progresar desde el convencimiento y en más allá de estos baches de estas ventanas de fecha FIFA, hay que estar cerca de ellos todo el tiempo para seguir instalando de que Argentina, a mi criterio, tiene que tener el protagonismo desmedido siempre, juegue contra quien juegue. Aquí Jorge en el centro, Andrés Eliseche de La Nación. Decía usted recién que la idea para mañana es discutirle la posesión a España. Y vemos la lista de los jugadores que tiene España, usted mismo los elogia y resalta el tiempo que vienen jugando juntos, la identidad y demás. ¿Argentina tiene los elementos, tiene los volantes para animarse a jugarle un partido así a España? ¿O hay jugadores, no sé, Lo Celso tiene 3 partidos, por ejemplo, en la selección, Mesa no ha debutado todavía. ¿No es un riesgo grande discutir el partido ahí, en esa idea? Sí, depende de la óptica que se lo mire. Para aquellos que creen que España es superior, es un riesgo. Para los que creen que Argentina tiene argumentos como para poder
establecer esa competencia en ese lugar donde ellos se sientan tan cómodos puede ser un gran desafío. Y para nosotros, en la estructura de ser un partido extremadamente de ida y vuelta contra un equipo que viaja junto, ya no siquiera en un tren, sino casi en un vagón muy juntitos, es como que me parece de que nos separaríamos todo el tiempo y cediéndole todo el protagonismo a este rival, metiéndolo en campo propio, a lo mejor también sería un demasiado riesgoso, porque todos han probado de todas las formas, a ver cómo le podían ganar a España. Entonces, los intentos de la búsqueda tienen que ver con eso. A mí me costaría mucho dar un mensaje de que no sea de protagonismo más allá de donde se juegue el partido y en qué lugar decidan los jugadores jugarlo. Yo creo que establecida la cultura, profundizarla, enfatizar los jugadores que pueden desarrollarse en los mejores, en los lugares del campo donde puedan tener mejor expresión y desarrollarla durante el mayor tiempo que se pueda. Esa es la idea. Hola, Jorge, aquí en medio también al lado. Edu Polo para Mundo Deportivo. Volviendo a Messi, quería preguntarle si hay alguna mínima posibilidad de lesión o de riesgo, o está ya al 100% para jugar, olvidándose completamente del problema muscular, y si en ese sentido se han estado en contacto con los servicios médicos del Barça. Gracias. La verdad que si hubiera algún riesgo, Leo lo hubiera manifestado. Esperamos los tiempos. Cuando el día anterior al partido de Italia, Diego manifestó que no estaba en condiciones, no jugó. Ahora probó ayer, probó hoy, estuvo bien. Salvo que pase lo mismo que pasó en que haya un proceso inflamatorio post-entrenamiento, que lo desconozco porque me vine para acá. No creo que tenga ningún inconveniente mañana. Con el tema de la conexión entre los médicos, la verdad que la desconozco porque será entre ellos y la verdad que la puede responder más el médico nuestro, lo desconozco. Jorge, buenas tardes. Guillermo Smith para LT10 de Santa Fe, estamos en vivo. Consultarte con la presencia de Messi confirmada para mañana y con las salvedades de Agüero y Di María que no están, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está la selección argentina de tener su equipo ideal, en tu idea, con la formación que tenés en mente? Usted habla de nombres propios. No, la verdad que esto de las elecciones en el equipo ideal que uno quiere tener en la mente, por ahí un poco complejo, porque en definitiva uno sabe que tiene muchos jugadores que son importantes y ver dónde, en qué alturas del campo los utiliza para poder sacarle la mejor versión a cada uno y para que también el equipo se la saque. Es un trabajo que seguramente va a estar mucho más desarrollado en la etapa donde nos juntemos antes de todos juntos y tengamos un proceso de entrenamiento mucho más elevado que el actual, que es muy corto y que la verdad que uno a veces no tiene demasiado tiempo. Pero por lo que se vio en etapa de preparación de eliminatorias y en el último tiempo, en los 8 meses que llevamos nosotros, hay un bosquejo de algunos nombres que han sido repetidos en mi formación que a lo mejor generan de que tengan algún condicionante favorable relacionados a otros. Hola, Jorge. Aquí Javier Estepa para marca.com en directo. Ha destacado la cualidad de los jugadores de la selección española, pero quería preguntarle en su opinión qué futbolista podría hacer el papel de Leo en España salvando a la distancia si así lo considera. Gracias. Yo creo que España tiene, lo remarco, tiene una idea bien marcada de lo que necesita y un estilo que es muy, muy definido. Andrés creo yo que es el tres cuartos de cancha en adelante, el que por ahí puede entender lo que es a través de la claridad que tenga de la elección de pase final o de sus ojos, de entender el juego a lo mejor con mucha más claridad como lo hace Leo en el pase final. Yo creo que también tiene jugadores como Isco, Asensio, la variabilidad, Silva que no está. Silva puede ser el jugador también que pueda cumplir el papel de Leo en la conducción de un equipo como el de España o Andrés. Yo creo que España cuenta con muchos jugadores de ese nivel. Mister, soy Al Goodman de CGTN.
¿Qué ansiedad tiene la selección de Argentina para ganar este Mundial, teniendo en cuenta que Messi nunca ha ganado un Mundial, a pesar de muchos, muchos logros? ¿Qué nivel de ansiedad hay para su equipo? Gracias. No sé si yo le puedo contar mi ansiedad. Yo le puedo decir que estoy tratando de disfrutar en mi proceso de seleccionador argentino. Trato de trabajar todos los días para que Argentina sea competitiva en un torneo donde realmente va a ser muy dificultoso. Los mundiales son torneos que también se resuelven por un montón de aspectos de imponderables que no tienen que ver mucho con que gane el mejor. En ese camino lo tengo claro. Sé que se juega cada 3 días, una lesión, un VAR. Seguramente van a definir un montón de situaciones. Así que nosotros tenemos que llegar muy fuertes. Tenemos que, más allá de que Argentina sea hoy una selección que temida por el resto, porque esté Leo y por un montón de jugadores que son muy buenos, tenemos que también potenciar ese temor con la fortaleza colectiva, que todavía no la tenemos. Jorge, acá, Sergio Maffei del diario Le. Quería preguntarle primero, son dos consultas. La primera es si la actuación de Caballero el otro día abre un poco la competencia por el puesto en el arco argentino, o si Romero, que va a tener la chance ahora, sigue siendo un indiscutido en el arco. No. La verdad que el tema del arco, el tema de cualquier lugar del campo, para mí yo los tomo con bastante bastante similar. O sea, en realidad creo que son arqueros que tienen mucha experiencia en mundiales, en selecciones, y que a nosotros no nos dan mucha seguridad. Y ahí en torno a lo que venga del futuro también veremos y analizaremos que quién va a ser el arquero de la selección, como analizaremos quién va a ser el central, el volante de medio centro, el centro delantero. Ahora decirlo es muy, muy, porque si usted antes del partido con Italia a lo mejor hubiera pensado que ya el arquero de la selección era uno, y a lo mejor ahora por una muy buena actuación de Willy, a lo mejor usted cambió también el panorama de imaginar quién podría ser. La verdad que hoy por hoy me pone muy contento la actuación de Willy, porque nos dio la certeza de por qué lo trajimos acá. Y ojalá que Sergio vuelva a mantenerse con su experiencia y su solidez, nos dé también un reflejo de que el por qué está acá. Y la otra es, después de la declaración suya, antes del partido con Italia sobre Dybala, dio la sensación como que Paulo estaba más afuera que adentro del Mundial. ¿Es una sensación correcta o todavía sigue teniendo chances de ir a Rusia? No es correcta. Vuelvo a remarcar que Paulo no está en esta gira porque nosotros queríamos ver a otros jugadores, y que sigue estando muy presente en mi cabeza. Así que no significa, como Paulo y como otros jugadores que no están acá, que estuvieron en el ciclo con nosotros, también pueden tener la posibilidad de ser citados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antón Meana, de la cadena SER. Quería saber aquí en tercera fila, si le gusta más esta España que la que usted derrotó en Maracaná en 2014, en el último Mundial. Una buena pregunta. La verdad que esta España la veo mucho más homogénea y mucho más superior a los rivales que aquella, como llegó. Yo creo que aquella llegó un poco más golpeada que esta. Esta tiene mucho más variantes de juego y tiene un montón de variantes en ataque, porque hoy, teniendo un centro delantero como Costa, Rodrigo, inclusive Morata, que no están, tiene muchas variantes en todos los lugares del campo. Aquella por ahí tenía un 11 un poco más definido, y nosotros creo que lo sorprendimos con algún aspecto del hambre que en aquel momento tuvieron los jugadores chilenos. Pero esta selección lo veo que cada partido que juegan en las ventanas fecha FIFA, o cuando la veo en eliminatoria, la veo muy superior al resto. Lo que he visto en el último tiempo de España es demasiada superioridad con el resto, y esa la hace una selección muy competitiva. Jorge, Federico, de Mundo Leo, Deporte TV. ¿Te preocupa el tipo de marca que puede aplicar Sergio Ramos sobre Leo, teniendo en cuenta la rivalidad, cierta rivalidad que tienen ellos en los clásicos? No, creo que la rivalidad de Sergio Ramos con Leo en cada clásico tiene que ver con que son dos jugadores, aparte de las características y quiénes son muy ganadores, y eso los hace, cada vez que juegan en contra hay un condimento especial, porque son
dos jugadores que son emblemas y quieren ganar. No, pero no creo que eso genere algún tipo de nada. Me parece que son, Sergio Ramos es un grandísimo jugador del Real Madrid, de la selección española. Yo creo que tiene la jerarquía que tiene, se la ha dado, que es para mí un, dentro del campo, un jugador que realmente no provoca otra cosa sino jugar. Jorge, acá. Jonathan Fabián para mundialdefondo.com. Durante este último tiempo te reuniste con seleccionadores nacionales de otros deportes. Ayer fue el turno de la Oveja Hernández. Quería consultarte cuál es el objetivo, cuál es el fin de esas reuniones con los seleccionadores argentinos de otros deportes y si hay conceptos de esos diálogos que vos plasmás en tus ideas. Sí. En cada deporte colectivo y de la elite, como las selecciones de básquet o de hockey o de balonmano, se dan un montón de factores de juego de posición y un montón de situaciones que se sacan para el fútbol. Me parece que esos deportes como el básquet, el balonmano, el baloncesto, tienen situaciones de jugadores con mucha capacidad amateur de aprendizaje constante. Nosotros estábamos inclusive viendo un material que de NBA como por ejemplo un jugador como LeBron James todo el tiempo están circulando todo el resto para que él se libere y pueda conquistar todos los triples que hace. Entonces no sé si es tan absoluto, pero sí es importante saber el por qué los otros se mueven para uno y en qué momento lo hacen. Todo eso es muy interesante como para poder trasladarlo al fútbol, porque en realidad es un deporte donde juegan más de un jugador, siempre te da algún mensaje. Última pregunta. Hola, Jorge. Carlo Landoni de la televisión Mediaset Italia. En Italia se habla muchísimo de Lautaro Martínez, usted lo conoce muy bien. Me gustaría saber si para usted Lautaro Martínez está listo para una liga tan difícil como la italiana, y el entrenador del Inter Spalletti hoy ha dicho que está convencido que al final San Paolo llamará a Icardi para el Mundial, que quiere contestar. En lo de Lautaro Martínez, lo contesté en la conferencia anterior, creo que es un jugador que está dando muchos resultados en el fútbol argentino, muy joven, que tendrá que acomodarse a, si le toca en el fútbol italiano, a una responsabilidad que totalmente distinta a la que le tocó vivir en, donde marcó mucha diferencia en el fútbol como en el fútbol argentino. El fútbol italiano tiene un reflejo de ser un fútbol demasiado cerrado y muy complejo para él. Seguramente tendrá que adaptarse, y el tiempo de adaptación seguramente tendrá que ver con él, con el equipo que le toque llegar y con el entrenador que le toque. Con respecto a lo de Mauro, es lo mismo que dijimos con todos. Estamos evaluando a su momento, nosotros la realidad que nos tocó vivir juntamente con nosotros. Y bueno, es un jugador para nosotros que cada presentación nos genera de que cuando lo convocamos teníamos un porqué. Y ahora a nivel de compararlos con los que tenemos será muy difícil, porque son todos muy buenos en ese lugar, pero no hay lugar para tantos. Hay que ver quién va. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, allí estaba Jorge Sampaoli. Muy rica la conferencia de prensa. Los saludo. Hola, primero, chiquitito. Oscar Ruggeri. Estuvimos escuchando todos atentamente. Raúl Cassini, Negrito, hola. Chavito, Fuchs. Muy interesante la conferencia, la verdad. Habría que decir ya, a ver, un título que tiene que ver con el presente, con lo inmediato. Juega Messi. Confirmado que juega Lionel Messi. Es una de las noticias que dio en la conferencia. Lo otro tirando a futuro, que tiene el 70 o el 80%, creo que es más el 80% que el 70%. Hace rato. De la lista confirmada. Y en el medio un montón de conceptos. Fue too much. Sí, acaba de cerrar lo muy último, bueno. Y se entiende porque estuvo Sergio Oveja Hernández, el gran entrenador de la selección argentina de básquetbol, estuvo de visita allí en Madrid en uno de los entrenamientos, hablaron mucho. A partir de eso, dijo que relacionó cómo mirar alguna cosa de otro deporte, en este caso de la NBA, cómo puede servir para algo, es para estudiarlo. Dijo, Cleveland libera a LeBron James con los demás. Lo que hacía Timoteo. Evidentemente, claro. No vamos a decir que comparó a LeBron James con Messi. No. Gemelo. La forma de liberarlo, muy interesante. Y jugar para él. Me anoté varios conceptos, pero los dejo que empecemos. Bastante claro. Yo creo que lo tiene clarísimo. Mirá que es difícil ir a una conferencia siendo el técnico de Argentina. Sí.
porque cualquier cosita que digas en estos momentos no es fácil. Te puedo decir algo, Oscar, no es fácil contestarle. Una sensación. Porque mismo está, el que pregunta, siendo argentino, también tiene sus gustos. Sí. A veces hay que tener cuidado con eso y la respuesta que vos tenés que dar. Ahora, les pregunto. Hay que ver con qué intenciones va. Pero escuchen, este estado de ánimo, esta serenidad de Sampaoli, también tiene que ver con lo que pasó el viernes a la tarde. Yo creo que el viernes, más allá del resultado, e independientemente de lo, había un equipo, en muchos casos, con nombres de alternativa, no estaba Messi, no estaba. Uh-huh. Pero para mí se vio muy clara la idea de Sampaoli, el achique de los defensores, sí, la presión de los más medios. Allá de eso, más allá de eso, negro, se vio también. Pone al arquero que no sabíamos qué iba a pasar con la Argentina. La rompió. La verdad que le respondió. El arquero le llenó de preguntas. Le respondió. Yo de todas maneras sigo diciendo que ataja Romero. Bueno, viste lo que dijo. Pero se queda tranquilo el tipo, porque ya sabe que tiene. Oscar, sacó conclusiones de determinados jugadores y tuvo un buen funcionamiento. De varios jugadores. Ahora vamos. Pero mirá si vos relatás acá, ¿cuánto hace? 10 años. 10 años, mil partidos por mes, ¿no? Entonces viene un relator, che, qué bueno este relator. Saquemos el negrobulo y pongamos el relator que relató un partido contra el otro que relató mil bien. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Querés hacer lo mismo? ¿Querés hacer lo mismo un caballero y Romero? Es un buen ejemplo, pero va más allá. Lo probó. Está muy bien, lo que pasa es que era por el de Romero, es el arquero. Ya se nombraba al de River, se nombraba. No, está muy bien. Y atacó muy bien. Me dejás, Chavo, una cosa nada más. Sí, pero más allá del buen ejemplo. Pero. Porque. Cuando hablamos el otro día, que me acuerdo que Mauro vino, ¿por qué no ha habido Armani? Que era para no hacerle sombra. No es cierto. O sea, lo que quiere Sampaoli es que haya arqueros que le compitan a Romero. No ponerlo. Está conforme con Romero. Acaba de decirlo. Dice, usted les encantó Caballero y a mí también, dijo Sampaoli, pero me gusta mucho Romero. Además, no es que me sorprendió que haya jugado como jugó Caballero, porque la verdad que es un muy buen arquero. Hace 15 años que está. ¿Sabe quién dijo eso, Romero? No se sorprenda, ya lo conocemos. Disculpen, a nivel selección, acá no es que hay que ponerle uno a Romero para que Romero no se se relaja a nadie a nivel selección. No. Pero ustedes están en pedo. Pero Oscar, que van a decir, tráiganle uno a Romero para que Romero te mate. Pero cada vez que te cambia para jugar con Argentina, ¿sabes la cabeza que le va a dar? Ya que descalificaste un poco, que se entienda lo que estoy diciendo, no es para que se motive Romero. Es para tener arqueros de nivel de ser titulares. Más. Muchas veces pero se ha armado lo de los tres arqueros. Disculpa, chiquitito, cualquiera. Me extraña de ahora, vos. No, ahora te voy a dar. Los tres que vayan, más allá que si va los nombres, van a ser de nivel. Sí, ¿no? Preguntale a Cancelarich. ¿Querés que hagamos historia? ¿Italia 90? ¿Querés que hagamos historia? ¿Quién es el tercer arquero? Cancelarich. ¿Quién terminó siendo el suplente de Goicochea cuando se lesionó Pumpido? ¿Quién terminó siendo? Sí. Comiso terminó siendo el suplente. Y después vino. Después bueno, digo, entonces no diga que los tres están llevando. Pero son arqueros de calidad, de categoría. Pero sí, lo que quiere decir Daniel es llevar a alguien que sea competitivo con el. Si le pasa algo a este es de un nivel. Claro, porque acá se dijo que Armani no iba para no hacerle sombra a Romero. Y lo que quiere Sampaoli. Tres arqueros de alto nivel. Decí quién lo dijo, Mauro, porque yo no digo esas cosas. Pero no importa, se lo discutí a Mauro. Acá, ¿quién es el que dice las cosas? Hay varios problemas. Está el pico caliente de los lunes y está el pico caliente de apenas terminar el partido. Porque, por ejemplo, antes del partido, yo recibí mensajes diciendo cómo va a jugar los Chelsea, no está Dybala, y cómo va a jugar Lanzini, que juega en el Huesca, que se va a ahora es titular. Los Chelsea jugó un solo partido en un equipo muy abierto, había jugado de volante central. Con respecto a los arqueros, no sos el que ha dicho más barbaridad. No lo quiero sacar, Yo quiero aclarar esto, porque cada vez que discutimos algo. La verdad que fue figura. Cada vez que discutimos algo, yo quedo como que los tipos. Y la verdad que ataja muy bien, caballero. Y es un arquerazo, y otro día anduvo muy bien, salvo la jugada que sale con el pie, que para mí es error de él, que le da la pelota a un tipo mal perfilado, a un tipo que está de espalda. Y casi termina en gol. Es el único error que cometió, creo yo. Lo que pasa es que cuando se dice va a competir, es que suena pareciera como que todavía no sabe cuál de los dos. Yo creo que cuando se refiere a competir es que si le pasa algo a Romero, tiene uno entra mismo este que tiene un mismo exactamente nivel. Hay uno solo que no mira por el retrovisor. Uno solo. Pues todos los demás miran para atrás. ¿Qué te pensás? Creo más allá de esto que vamos a seguir desarrollándolo, porque Marina, fueron conclusiones que dejó el partido contra Italia y seguramente se van a complementar
en el partido de mañana contra España. Creo que en la conferencia de hoy hay un par de consideraciones conceptuales que vale la pena, que tienen que ver con cómo va a jugar el equipo. Todo el mundo habla de cómo va a jugar el equipo. Fue curioso, porque dijo, por un lado, que hoy por hoy España ya tiene lo que Argentina está buscando. Dijo, España está consolidado. Argentina está buscando una consolidación de funcionamiento de equipo. Pero después dijo, ¿cómo le va a jugar a España? Y a España le va a jugar con un protagonismo desmedido y dijo que defenderse sin la pelota sería un error. Ahora mirá qué loco, porque viene... Digo por los jugadores que va a poner. Viene consolidado España, que se fue en primera ronda en el último Mundial, y nosotros estamos buscando la idea que salimos subcampeones. Pero, por eso digo, pero tiene que ver el despelote que hubo en el medio con nosotros. Ahora, pregunto yo, para mí, me da la sensación que todavía... El gran problema nuestro es el mediocampo. Sí. Me parece. Porque después, para arriba, a ver, Messi, Agüero, Di María, yo no tengo duda que esos tres, si hoy empieza el Mundial, juegan. Higuaín, y está Higuaín como alternativa. Higuaín, no sé. ¿Los cuatro juntos no? Los cuatro. Es imposible. Yo te digo que para mí está Messi con Agüero y con Di María. Está bien. Después, nos vamos para atrás y más o menos hay varios atrás en la defensa. Déjame nombrar. En el medio, la verdad... No sé yo no se sabe. Si él tiene tan claro. Lo dijiste el muy medio al pasar. De poner Oscar, el 5. Antes de ir al medio, ¿quién lo dijiste, es el 5? Lo dijiste muy al pasar algo que antes del partido contra Italia era un problema y que quizás mañana es la última prueba o la prueba de fuego. Porque dijiste, los cuatro están, no son esos nombres, pero quiero decir, la defensa, jugó el otro día con Bustos por la derecha, que rindió muy bien, con Tagliafico por la izquierda, que rindió muy bien, ni hablar de Otamendi. Otamendi es un crack. Otamendi puede estar entre los mejores centrales del mundo hoy con el del Real Madrid, con el de España, con Ramos. Bueno, mañana se enfrentan, juegan, ¿no? Mañana se van a enfrentar para mí los dos mejores centrales. Hace rato que Otamendi está en el podio. Déjame decirte algo textual de adentro del cuerpo técnico, ¿sí? Esto es info, no es mía. No es una coca, a mí se me ocurra. El gran hallazgo. Es el gran hallazgo, como todos los periodistas. Muy bien. Ahora te cuento algo. El gran hallazgo del partido con Italia es el sistema. Sí. Ese es el mensaje que salió de más allá de cualquier individual. 4-2-3-1 o algo parecido. Complemento con información. Depende, pero como diría mi amigo Cassini, y ahí sí te abrazo y tomo y te choreo la frase. 10 metros para acá, 10 metros para allá. Pero 4-2-3-1, más o menos. Puedo complementar con información lo que dice el Chavo, porque tiene que ver con el sistema, pero ojo, las dudas siguen estando un poco en lo que dice Oscar del medio. En orden, gustaron mucho Bustos, Tagliafico. Bustos y Tagliafico. Bustos y Tagliafico gustaron mucho. A Caballero lo ponen en otro lugar, en el lugar de los liderazgos, con los que ya estaban. Con Otamendi, con Higuaín, a quien le valoran mucho en la cuestión del liderazgo. Pero. Es información, el orden es Bustos, Tagliafico y Lo Celso les gustó mucho también. Sí, esto ya yendo para el medio. Ahora te hago una pregunta. Pero esto que le guste mucho, como vos decís, los dos laterales que le han tocado participar otro día, lo hicieron muy bien los dos por ser el primer partido. Gran mérito de Haaland, después te explico por qué. Pará. Yo hago una pregunta. Sí. ¿Lo va a hacer dudar? No, va a jugar Mercado de por ahí. No, eso puede depender por la característica. Mercado va más al centro. Mercado va más al centro. A ver las características, les hago una pregunta. Yo les voy a decir y se los voy a repetir hasta que termine el Mundial. Comúnmente los que salen campeones del mundo son los equipos que atacan muy bien y que se defienden muy bien. Entonces, como Alemania. Nosotros atacando estamos, yo creo que por las condiciones de los jugadores, tenemos al el que es el mejor del mundo, sin duda, me parece en su mejor momento, más lo que acompañan, que son gran en sus equipos. A mí me preocupa los que vienen, los laterales también salen, atacan. A mí me preocupa quiénes bajan por ahí, por la derecha, y quién baja por la izquierda a darle una mano a los laterales, porque los equipos nos van a atacar dos o tres veces. Y cuando te atacan las selecciones buenas, te atacan y te atacan bien. ¿Cómo ataca vos? ¿Eh? ¿Cómo ataca vos? Igual que atacas vos. Sí. Claro. Entonces, yo quiero saber el regreso del equipo. A ver, empecemos a hablar por los porque medios. Me tiran nombre a mí. No, ustedes tiran. No, pero... Lanzini, el otro. También baja son los que de usan, volante. ¿No? ¿Por qué? Porque si no, si van a poner por derecha que ataque, por izquierda que ataque, a mí me gustaría que juegue. Entonces, Mascherano y Biglia en el medio... Para
ir teniendo... No, para equilibrar. Bueno, para ir equilibrando y para ir teniendo relevo. Escuchaste lo que dijo igual. ¿Cómo le va a jugar a España? Decime. Bueno, no, lo dijo San Paolo y no lo dije yo. Vamos a la pausa porque hoy es un programa muy especial porque tenemos un mano a mano exclusivo del Cholo Sotile con Lionel Messi. Por eso decía en la presentación del programa. Habló San Paolo y en un ratito nomás va a hablar Messi también aquí en 90 minutos. ¿Cómo lo estamos...? Nada, pero el que está bien, el que está arriba de todo en este momento es el señor Marcelo Sotile. Ni siquiera Cholo, le digo al señor Marcelo Sotile, que tuvo la oportunidad recién, obviamente, de escuchar allí en vivo, en el cine, como bien presentó a la sala de conferencia del Wanda Metropolitano, a Jorge Sampaoli. Pero también bola, tuvo la oportunidad de hablar con Lionel Messi. Yo creo que no nos da bola, vamos a ver. ¿Cómo estás, Cholo? ¿Nos das bola? Hola, hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, bueno. Igual la gomita la tenemos. Sí, dale. Vení, demorate día que ya no tenés una gomita, creo que quedó. Vení nomás tarde. Pará. ¿Ustedes están agarrando los paquetes que estaban en obvio. Abajo no, porque es mi oficina. Obvio. Sí, dice que te cambió la llave, cambió muchachos, la cerradura. Muchachos, ustedes no solo son mis compañeros de programa, son mis amigos. Son mis respetados cómplices, compinches, son todos, jamás. Yo y aparte, ¿quién me va a agrandar? Yo tenemos ahí un campeón del mundo, alguien que dirigió a Boca y a River, otro campeón del mundo. Sí. Con Boca, sí. Excelentes periodistas, digo, la verdad sería el osito poco inteligente de peluche, decir, no te olvides, El osito de peluche, que yo era chico y lo escuchaba en Continental. Ah, claro. Éramos todos chiquitos y ya lo qué gusto saludarle. Hola, ¿qué tal? Todos chiquitos éramos. Está bien, no, pero cuando todos éramos chicos leíamos Arcucci en el gráfico. Totalmente. Bueno, pensé que me ibas a presentar como el biógrafo de Maradona, pero no importa. Estuviste con el otro número 10 y vamos a sacar todas las chapas, ¿no? Sí. Hablando en serio, Daniel, pero te faltó la mejor incorporación del año. ¿Y Bulos? El señor Bulos. La mejor incorporación del año. Cholo, ¿cómo lo definimos a Bulos? Yo ya estoy durmiendo en la oficina, Cholo. Y Bulos es el mejor amigo que más me hace enojar. Fíjate esa contradicción oficina hermosa. Oficina ya está, olvidate. La copa ahí. Bueno, Cholo, hablando en serio, la verdad, fue muy rico lo de recién, la conferencia de San Paolo, y estuvimos debatiendo un poco, bueno, la confirmación inmediata de que juega Lionel Messi, pero también muchas cosas que tienen que ver con la lista, Dybala, estilo de juego, cosas que se van a jugar mañana, pero también vos tuviste la oportunidad, como decíamos, de charlar así mano a mano con Lionel Messi. Algo que no es lo habitual, tratándose de él y cómo trabaja él habitualmente con los medios. Totalmente. Te arranco por este lugar. Nos presentamos, digamos, ahora sí, formalmente. Uh-huh. Estamos en la puerta del Wanda Metropolitano, que es un estadio impresionante. Impresionante. Aquí están demoliendo Vicente Calderón y es este estadio de primera mega categoría. Con una particularidad. Digo, ustedes están viendo detrás mío que está pasando gente. Y esto es una gran idea de la Federación Española, que yo creo que el cabezón, que todos en realidad van a estar de acuerdo conmigo. Es algo que debiera hacer Argentina, y no en pos de criticar, sino de ayudar. Esta es una práctica abierta, ¿sí? Esto pasa antes de los grandes partidos. Hay un camión aquí a una cuadra donde estamos nosotros parados. Te dan dos entradas por persona y van a poder ver en este estadio el entrenamiento de la selección española. Esto tiene que ver con gente que viene a ver a futbolistas que habitualmente no puede. Me parece que acerca al público a la selección, que humaniza esa relación y que está buenísimo. Y la verdad que me gustaría verlo con Argentina en algún momento. Por otro lado, hablábamos de San Paolo y para cerrar la conferencia, sí, rica. Hay una cuestión de esta discusión de la posición que será muy interesante mañana ver en la cancha. Y también esto de que blanqueó, y me parece que está bien, como todos. A veces es tan sincero San Paolo y que después se lo toma mal. Blanqueó que hay cosas que las charla con Messi, pero para entender, hay cuestiones que lee, de cuál es la comodidad y que después también le pregunta. Y se habló de ese ojo y esa ventana dentro de la cancha y del equipo que tiene con Messi, y es muy importante. Y lo otro, bueno, sí, para poder charlar con ustedes y contarle, la verdad, este gustazo que nos dimos aquí en Madrid de tener 35 minutos con Messi y además de no tener que correr, de poder hablar, de poder charlar de todo lo que no queríamos, hasta poder conversar un rato en off, tomar un mate, prepararnos. La verdad que realmente un gustazo y un privilegio de esta hermosa profesión que tenemos nosotros. Cholo, si te parece, son 35 minutos, la hemos dividido en dos partes. Ya mismo arrancamos con la primera parte de tu charla con el mejor futbolista del mundo. Dale, los invito aparte a escuchar toda la cuestión de la intimidad. Vale.
todo ahí. ¿Sabes que estaba pensando que tenés un montón de récords? Digo, en la selección, en el Barcelona, goles. Pareciera que conseguís todo lo que querés. Pero tenés tres varones y la nena no llega. Sí, la verdad que sí que está costando el tema de la nena, pero bueno, feliz del tercero, que haya llegado bien. Ya por suerte también en casa con mi mujer, así que muy contento. ¿Te gustaría tener una nena? Sí, a mi mujer también, las dos, la verdad que nos gustaría tener la nena, pero bueno, recién llega el tercero, así que hay que esperar un poquito y ya veremos si se da o no. Tiempo por ahora todavía hay. Digo, uno te ve en la cancha, pero le genera mucha curiosidad saber cómo sos puertas adentro. Por ejemplo, como papá, ¿cómo sos? Bueno, soy un poco reflejo de lo que fui aprendiendo en mi casa, de lo que me enseñaron de chiquito, y después fui aprendiendo. Con Tiago fui aprendiendo, madurando, viendo la manera de manejar la cosa, y bueno, hoy ya tengo tres, ya es diferente todo. Pero ¿pones límites? ¿Te pones a jugar al fútbol con él? ¿Te jugás a la Play? Sí, bueno, Tiago está ahora con el tema de fútbol y la Play, la verdad que está en un momento que me vuelve loco con eso y a cada rato, y la verdad que sí, cuando se puede, cuando hay tiempo lo hacemos, y sí, obviamente que pongo los límites igual que mi mujer, y intentamos de crearlo de la mejor manera. Pero en la casa no se puede ser Leo Messi. O sea, es vení, fíjate con él, ayúdame con los nenes. Obvio, más ahora con tres, cada vez más difícil, y me gusta, aparte me gusta estar con ellos, pasar tiempo, llevarlo a la escuela, irlo a buscar, pasar el mayor tiempo posible con los nenes, una de las cosas más lindas, así que lo hago con gusto. Cuando vas a la escuela, los padres con los que compartís alguna actividad, y, o sea, ¿ya se acostumbraron a que vayas vos? Sí, ya tengo relación con todo, ya son el tercer año ya que Tiago va al mismo colegio, así que ya nos conocemos con todo y un padre más, como tiene que ser. Pero a ver, ¿cuánta gente tiene tu teléfono? ¿Es mucha o un grupo muy selecto? ¿Tenés dos teléfonos? No, tengo mi teléfono y la verdad que hay muy poquita gente lo tiene. Bueno, mi familia, mis amigos y poco más. Pero a ver, ¿participó vos a todos lados con tu familia? Digo, como todos, ¿tenés el grupo de WhatsApp familiar? Sí, obvio. Sí, el de familiar, el de amigos, tengo varios grupos, así que sí, normal, como cualquiera. El otro día me decía algún agüero, como cualquiera, que te dijo, Leo, andá a levantar los platos en el Manchester City. Claro, pues ahí tiene la costumbre de, estábamos en el comedor de ellos, y tiene la costumbre de que cada vez que termina de comer, desayunar, cada uno se levantaba el plato y lo dejaba en un costadito para que sea más fácil para la gente que trabajaba ahí levantar y limpiarlo. Igual lo hago en mi casa, así que no era nada nuevo para mí. A ver, un día uno puede entrar a tu casa y verte levantando, lavar no, o sí también. Más difícil, pero sí que levantar, poner la mesa, el desayuno, los nenes, preparar el desayuno, preparar la mesa para el desayuno, la verdad que me gusta y lo hago. ¿Y pueden llegar amigos y que el asador sea Leo? Más difícil. Más difícil. ¿No sabes hacer un asado? Sí, sé, pero la verdad que me cuesta arrancar. Prefiero acompañar más que hacerlo. O sea, vos sos lo que pone en la mesa, arma la picada y después que otro haga el asado. Sí, me siento mejor ahí. Pero se te nota que seguís disfrutando de venir a la selección argentina. Sí, la verdad que estoy feliz de poder estar acá. Me quedé con la gana el otro día de poder participar en el partido contra Italia, pero contento de este nuevo reencuentro, de cómo veo el grupo, cómo veo las cosas, la verdad que tengo buenas sensaciones. ¿Vas a jugar mañana? En principio sí, es la idea. Ahora a la tarde vamos a hacer el último entrenamiento y ver cómo me encuentro. Ayer entrené y con normalidad, me sentí bien, así que espero que sí. Hablando con varios de ustedes, un poco non y también en off, parece que hay un mensaje y que en esta gira se da, porque ya estamos casi jugando el Mundial,
que hay un juramento que esta es la oportunidad. O sea, que hay que dar todo para salir campeón del mundo. Siempre fue así, ¿no? Siempre lo tomamos como, como la última oportunidad, como la última chance, y ahora más que nunca. Creo que después de esto, como vienen hablando mucho de mis compañeros, se va una generación importante donde prácticamente van a cambiar muchos jugadores, pienso yo, y sí, lo tomamos como una linda oportunidad, preparándonos de la mejor manera. No tuvimos mucho tiempo para prepararnos en el tramo de la eliminatoria por cómo se dio las cosas, así que tenemos que aprovechar más que nunca estos días, los días antes del Mundial que tengamos, para llegar con todo. ¿Pero sentís que es ahora o nunca? Y sí, porque no hay otro más, ¿no? Hay que pensar en este, en que puede ser o va a ser el último, y tomarlo de esa manera y intentar de aprovechar la chance. Mi sensación, además, y esto lo he dicho públicamente, no porque estés vos acá, es que si Argentina no aprovecha y sale campeón del mundo con Messi, digo, después por lo menos nuestra generación no lo va a ver más. No sé, ojalá que sí, ¿no? Pero creo que, como dijimos recién, es una linda oportunidad por cómo se da el momento de ahora. Pero bueno, creo que vienen jugadores importantes, jóvenes, que pueden armar una linda generación también. Vienen trabajando de abajo con los chicos, Placenta, Aymar, el sub-20, preparándolo para un futuro. Y bueno, ojalá que todo eso dé su fruto. Creo que están haciendo muy bien las cosas en la sub-15, sub-17, sub-20. Y eso es bueno para el futuro de la selección. Ustedes mismos pusieron la vara muy alta. El otro día me lo decía Pipe Higuaín. Y hay, si se quiere, una deuda, que podemos evaluarla de distintos modos, pero deuda al fin. ¿Esa deuda con la selección se paga solamente saliendo campeón del mundo? Bueno, creo que la deuda la tenemos con nosotros mismos, que a la gente no debemos nada a nadie, ¿no? Nosotros dimos el máximo siempre, llegamos a 3 finales y no se dio porque no se dio, porque Dios no quiso. Pero sí que hacia nosotros mismos queremos sacarnos el gustito y poder conseguirlo, estar tan cerquita y no conseguirlo en ninguna de todas las oportunidades que tuvimos. Es una decisión para nosotros mismos y esperamos cambiar eso. ¿Viste la jugada del Mundial contra Alemania otra vez? La verdad que no, el otro día justo estaba en Instagram, viste que te aparece en video, que estábamos tomando mate con ahí y vi una de las jugadas y le dije, mirá, no me acordaba de esta jugada que habíamos tenido. La verdad que no, que vi muy poco después del resumen de toda la final. Digo, esa jugada, digo, ¿cuándo la viste? ¿Qué pensaste? Porque es una típica jugada tuya, apareces por ese lugar y la verdad, quizá uno se acuerda más de las ganadas, pero, o sea, ese gol lo haces muchísimas veces. Sí, igual no era esa la jugada, pero sí, la verdad que esa fue terrible. Pienso en cómo le pegué, en el apoyo que hice, en lo mal que la agarré, en pensar que sí lo hubiese agarrado de otra manera, como el que hice el otro día al Chelsea, que la agarré más de empeine y era muy parecida, y por lo menos que fuera al arco y que después pasara lo que pasara, pero que se dé la chance de esa. Se te pasan un montón de momentos de cabeza, pero bueno, en ese momento tenés que actuar rápido. Es una final, está a mil y se dio así, pero sí, obviamente, cuando la ve pensó un millón de cosas. Es una espina que no se terminan de sacar. El otro día decía Biglia que todos los días, en algún momento del día, se acuerda de ese Mundial. Y sí, porque imagínate si hubiésemos sido campeón del mundo, hubiese cambiado todo para todos. Y fuimos merecedores de poder conseguirlo, por eso te da más bronca otro día, ¿no? Porque tranquilamente lo podríamos ganado nosotros. ¿La foto más triste de tu vida es esa, la que pasás y tenés la Copa del Mundo atrás? Y es una foto
Dura, dura porque lo que te digo, estábamos a nada de poder levantarla y pasarle por el costado fue terrible. A veces, justamente, desde afuera y sin conocerlos, dice, bueno, pierden y ya está, al otro día cambian el chip y se termina. Pero vos sos súper competitivo. Digo, ¿qué sentís vos que siente Leo Messi cuando pierde? Bronca, impotencia, me duele, como dije el otro día o hace tiempo, de que empezó a llegar mi primer hijo, Thiago, lo vivo de otra manera, pero eso no significa que no me duele y no me afecte, obviamente, yo igual que todos mis compañeros, porque todos los que estamos acá somos de la misma manera, por eso todos están en grandes equipos y en grandes clubes y están peleando por cosas importantes, porque somos todos competitivos, todos queremos ganar todo y todos lo vivimos de la misma manera. Lolo, para ver cuánto le duele lo que pasó hace 4 años a Lionel Messi, no hay que leerlo. ¿Sabes qué estaba usando yo? Un término que a veces se utiliza mal, hay que sentirlo. No hay que escucharlo, no hay que oírlo, hay que sentirlo. ¿Te das cuenta que cambió el tono de voz? Empezó a elegir muy bien las palabras con toda esa intimidad de Instagram que le apareció de golpe en el Instagram así. Una jugada que no había sido puntualmente esa, pero notable. Acá el negro decía, se le ve en la cara. Es que se le ve el gesto cuando empieza a hablar de... un momento que dice... Igual a ustedes les gusta meter el cuchillo. No, porque está si estás ahí, se lo tenés que preguntar. Le gusta meter el cuchillo en la herida. Todo lo contrario. ¿Qué imagen te queda? Te queda la imagen de alguien que todavía le pasan los años y le duele. No es que le da lo mismo. No le da lo mismo, le duele y dijo, hubiera cambiado todo. Sí, hubiera que ese gol. Aparte hizo un lindo análisis técnico de esa jugada que tantas veces hemos pasado. Sí, pegarle con el empeine. Sí. No había escuchado, no había tenido la chance de saludarlo. Hola Raúl, qué lástima que no entiendas qué pasa por otro lado, que justamente naturaliza el error, que lo humaniza a Messi, que te hace una descripción siendo el mejor jugador del mundo de que hizo algo mal, que lo puede reconocer. Y esta cuestión de que cambia el tono, la cara, hay silencios en el arranque de la respuesta y que no le da lo mismo, como muchas veces dicen, perder. Marca y después sigue hablando también hasta que se imaginaba por la cabeza cómo era volver a Argentina saliendo campeón del mundo. El que piensa que le da lo mismo o no es un estúpido. Yo lo digo así nomás, no tengo problema. Pero hay un montón de esos. El que piensa que le da lo mismo a un jugador o a cualquiera que está por triunfar, tocar lo más alto que hay, ganar la Copa del Mundo, y si piensa que le da lo mismo, es un estúpido. Pero está bueno cómo lo explicó, Raúl. ¿Cómo lo explicó? Pero no es mi manera de pensar, listo. Yo pienso de esa manera. ¿Cómo le va a dar lo mismo a él o a cualquiera de los muchachos que ha estado en ese momento en una final del mundo que le da lo mismo? Por eso es una estupidez. Está bueno cómo lo explica Messi. No, yo entiendo a dónde se refiere. Cuando Messi dice, yo la debí agarrar con el se muestra terrenal. Está bueno porque nunca lo habíamos escuchado. Es claro. Entiendo. Está buenísima la nota. Lo que dice Raúl, que quién de nosotros termina a pasar al lado de la copa en el 90, pasamos también. Es que muchas veces se dice, la llevaron los alemanes. Son millonarios, no es para van y agarrar la plata. No, pasa por ahí. Quiero que te diga la verdad, lo que me pareció a mí, hay otros que no le ganaron a nadie y responden con soberbia. Messi te dijo, le debí agarrar con el empeine, le pegué mal. Explicó todo. Cómo pisó. Cómo el gesto, todo explicó. Sí, totalmente. Cholo, y lo otro que sé que habías destacado vos, esto de la hora, que es la oportunidad, que este es el Mundial, esto es en coincidencia con Kun Agüero también, ¿no? Sí, y además, Dani, fíjate dos cosas. Repasando lo de esa foto triste, fíjate que también se le va como cortando la voz y dice, esa foto fue durísima. Uh-huh. Y tiene que ver con todo lo que no tuvieron y lo que estaban esperando tener, lo que se imaginan ellos que hubiera pasado. Y después, además de la intimidad, a mí me gustan esas cosas de saber que tiene grupos de WhatsApp como cualquiera de nosotros, que tiene el de la familia, que va con el hijo, y que no hace... tiene algo del que hay mar, ¿viste? ¿Qué? No hace asados, le gusta poner la mesa y armar la picada, él lo acompaña de costadito. Lo dijo en ese preciso instante. Pero hay una parte, fíjate, que sin ninguna demagogia,
y sin quedar bien con nadie. Él dice, nosotros tenemos la deuda con nosotros. Sí, exacto. Nosotros queremos salir campeón del mundo. O sea, no tenemos la deuda con la gente. Y ahí se pone firme, ¿eh? Y ahí sí, se pone firme y enfatiza esa cuestión. Y también me parece interesante. Y después vendrá otra parte que tiene que ver con la frase de Sampaoli, que es más equipo de Leo que del propio entrenador. Los amigos de Messi, Dybala, el Pipa Higuaín, un montón. Hay también un mensajito para Oscar Ruggeri que le sugiero escuchar. Y me gusta, que se esté abriendo a esta cuestión el señor Federico Bulos. ¿A cuál? Sí, ¿a cuál ¿cómo cuestión? No me voy a abrir. ¿Cómo no me voy a abrir? Sí, dale. Sí, te escucho. No, decime. No, te escucho. No se pelees, dale. No, es que es momento de escucharte, negro. La admiración por Messi, por el mejor jugador del mundo, es tan obvia como lo que dijo Raúl. Creer que le da lo mismo. Si algo tiene Messi es que es una máquina de competir, de ganar. Es competitivo. Que uno lo haya criticado una vez, porque a mí en una final me pareció que no era el mismo de antes, o que definió mal contra Alemania, no tiene nada que ver, no quita. A ver, el mejor juego del mundo, indiscutible. ¿Qué vamos a discutir? Yo lo que escuché también... Que acá vamos a ir cambiando de posición. Sí. Hay cuestiones bastante cambiantes, como el negro bulo, pero los voy escuchando. Yo a mí lo que me sorprendió... No me sorprendió, me equivoco. Que dijo algo que me pasa a mí también, y no sé, por ahí a Raúl, nos pasa, creo, a los jugadores, porque con los que hablo. Vos sabés que no volví a ver nunca más. No, nunca más. ¿Pero por qué? ¿Porque te duele? Ni un partido de los mundiales. ¿Del triunfo tampoco? Salvo, o sea, de México 86 tampoco. Ni de México, ni del 90, ni del 94. ¿Por qué? Salvo cuando pasan imágenes que las veo. Claro. Que cuando hace el gol. Pero vos no apretás un play pero para no ver, me pun... nunca me puse... ¿Por qué? De decir, voy a ver el partido del debut contra Corea. A ver cómo estábamos, a ver qué hace. Nada, nunca, nunca. Los tengo guardados... tengo todavía en casa. Claro, lo raro es en México 86 que es un triunfo. El otro día le dije a Nancy, pásamelo a CD porque se va. Claro, no sé, se pudre. ¿Qué le pasa a eso a las películas? Se van los muñequitos. No, lo tenés que pasar, hay que digitalizar. Te lo voy a pasar los 7 partidos de México 86. Maradona no los había visto tampoco. No, pasé, a ver si pierden. No, pero yo te digo algo. Vos decís, no lo voy a mirar. Porque ya agarramos la copa para hacer el libro de los 30 años, los vi los 7 partidos con Maradona, que tampoco los había visto. Era impresionante porque se me iba anticipando las jugadas. El partido contra Uruguay tenía una memoria fotográfica. Yo, si vos me pones el partido, yo te voy diciendo. Claro. Porque lo tengo. Claro. Pero no los miré. Y hablo con los chicos de que jugamos. Ninguno lo miró. Totalmente. Ahora, perdón. Sí, ahora que Chavo quería decir algo y ya vamos a la pausa. No, una consulta para el Cholo con respecto a algo que dijo Messi. Voy a volver atrás un par de minutos. Cuando él dice que no le deben nada a la gente y se lo deben ellos mismos, lo cual me parece saludable, me parece bueno. Yo no sé si esto es también, esto es una lectura que puedo hacer, una lectura posible, es que han sido tan maltratados por haber perdido esa final, que bueno, que la cosa es, hagamos el espalda con espalda y vamos a ganar el Mundial por nosotros, sobre todo. Seguro. A ver, hay una parte, seguramente, Chavo, que tiene que ver con eso y las heridas que a veces tarda en cicatrizar y a veces, no sé, es parte propia del ser humano. Quizás te acordás más de la piña que de las 10 veces que te acariciaron. Pero creo que hay otra que tiene que ver con una cuestión súper sincera. Si querés, sincericidio, porque a veces la gente está queriendo escuchar, y esto sin subestimar, nos vamos a matar por ellos, y viste, los jugadores del pueblo, pero no esto dicho por Tevez, no hay ninguna ironía, sino que se entienda. La frase populista y demagógica, creo que tiene que ver con algo natural, y que él lo dijo, que es, primero lo hago por mí, ¿entendés? Sí. Entonces, si yo no salgo campeón del mundo, yo la paso mal, yo tengo menos prestigio y demás, y después lo hago por el otro. Me parece que lo que no buscó fue justamente hacer un abrazo medio fingido. Perfecto, Cholo, vendiste muy bien la segunda parte. Sampaoli, los amigos, Dybala, así que después de la pausa seguimos con más Messi aquí en 90 minutos de fútbol. Laburá, vago. Digo, de las cosas que dijo Messi. Sí, me quedó como uno de los títulos para desarrollar cuando quieran. Que, a ver, nosotros suponemos que Messi tiene este mundial y por categoría, por juego, por lo que es, por edad, y por tiene uno más. Pero Messi lo puso muy en duda. A ver, habló del último mundial.
Sí, sí, sí. Eso vale para preguntárselo al Cholo también, a ver cómo lo vio él, cómo lo vivió él, ¿no? Cómo lo sintió. Un mundial implica mucho desgaste. Mucho desgaste. Mucho desgaste, incluso psicológico. Sí. Dos meses fuera de tu casa, juega. ¿Viste? Medio. ¿Cuántos partidos juega en cuatro años? Sí, igual. Claro. El tema que escucharlo de boca de él. Sí. Más allá, nosotros podemos conjeturar, pero acá te lo dice Messi. ¿Sabés de qué depende? De lo que depende siempre, y me van a matar, pero del resultado. Sí, del resultado. No, pero del resultado. Si gana Argentina este campeonato, hay varios que van a estar con posibilidades de estar nuevamente. Sí, tal cual. Si no lo gana, no, para mí al revés. Para mí al revés. Si Messi no lo gana, lo va a querer ganar. No, para mí si no lo gana, si no lo gana, eso fue contundente. Vamos a preguntarle al Cholo a ver cómo lo sintió y que nos presente la segunda parte. Cholo, ¿cómo lo sentiste vos? No, como la segunda opción. Si no ganan este mundial, hay varios que se van de la selección. Sí, y después, obviamente, hay que ver los modos, en qué parte del mundial. Pero llega. Lo están tomando como la última oportunidad. Sí. Bueno, Cholo, cuando quieras la segunda parte, mandás vos desde Madrid. Sí, y antes de presentarla, Dani, ¿sabes que me gustaría? Porque es un orgullo y un placer, además de saber la importancia que tiene lo que es como tipo. Lo quieren muchísimo y lo esperan aquí realmente al cabezón Ruggeri, ¿eh? Y tienen muchas ganas los jugadores de verlo en el Mundial. Hablé en un ratito con Messi. Hay un mensaje también del Kun Agüero. El sábado nos quedamos en Manchester para poder hacer una exclusiva con el Kun. Y también hay un mensaje para el cabezón que después les vamos a hacer ver y escuchar. Pero sinceramente, y es un orgullo para nosotros poder compartir con él y además ver lo que genera puertas afuera, lo que es a nivel repercusión en el mundo y también este plantel de la selección. Es más, en un momento Messi dice, éramos poquito allá en Ecuador y estaba el cabezón Ruggeri, con lo cual la verdad que es gratificante cuando hablan tan bien de uno de los nuestros. Ya tiene el escudo puesto. Yo tengo el saco, Cholo, el puesto. El único que tengo después. No llegué al avión para ir a la gira, pero bueno. La próxima. Parece oficial. No, eso sí, hasta que no termine la selección. Escúchame, ¿está con el saco puesto ahora? Sí. Mira, pantalla partida, estás vos desde Madrid y él mostrando el escudito de la AFA con las dos estrellas. Todo. Qué bueno. Pero llegué al aeropuerto y qué no estaba bueno, en la qué lista, bueno. Pero no importa. Ya se había ido el avión. Se había ido el avión. Llegué tarde. Te subieron a vos, Cholo. Yo le había visto el saco, pero no sabía que lo tenía puesto todos ahora. Todos los días hasta que termine la selección. Bueno. Yo te digo, me crucé en el hotel con el señor Galarza, he tenido comunicaciones con los señores Donaris y Felipe Magov. Vos estás en el Mundial, cabezón, olvídate. Bueno. Y si no, te trae Messi o algún abuelo. Cholo, ya vos sos poderoso. Vamos a llevar esta banda para vos ya allá. Empezó. Vos ya está. Ya tenés la tarjeta esa que ponéis y pagás, yo todavía no tengo esa. Acá andan todos con tarjeta, todos pagan. Yo el otro día fui a un partido y pagué. Yo tengo una para sacar café, Oscar. Bueno, Cholo, acá nos pide todo el mundo a Messi, ¿eh? Muchacho. Nos pide todo el mundo a Messi, que Messi está en el Mundial y lo que Messi te dijo en esta segunda parte. Dale, Messi y la frase de los amigos de Messi. ¿Qué pasa con Higuaín y por qué lo esperaban y por qué creen que él merecía su revancha? Dybala, la frase de Sampaoli, el equipo de quién es. Más Messi ahora, muchachos, en 90 minutos. Dale. Uno pensaba que por edad, por lo que estabas maduro, por el nivel, tu mundial era el pasado. Por cómo te vemos nos ilusiona y que tu mundial es este. ¿Vos lo sentís igual? ¿Te estás preparando especialmente para este mundial? No, la verdad que gracias a Dios me siento espectacular. Me toca estar jugando diferente hoy en el Barcelona, con otro estilo de... con otra forma de plantear los partidos, de moverme dentro de la cancha, y la verdad que me siento muy bien y me preparo igual que lo hice todo. Yo me encuentro bien, cuanto más juego mejor me encuentro. A mí me cuesta mucho jugar un partido por semana, por ejemplo. La semana se me hace larga y el día de partido llego pesado, me cuesta arrancar. Me siento bien cuando tengo ritmo de partido porque fue toda mi carrera, así, siempre jugué cada tres días y mi cuerpo se adaptó de esa manera. Cuando tengo una semana y tengo que entrenar dos o tres días por semana diferente y duro, mi cuerpo lo asimila de otra manera. Estoy acostumbrado a mantenerme con partido, entonces cuanto más juego mejor me siento. O sea que no hay que asustarse con que el Mundial obviamente llegue al final de tu temporada.
No, es que yo siempre cuando escucho, la verdad que es al revés, ¿no? Cuanto más juego, mejor me siento. Obviamente, también sé que son muchos partidos y por ahí cuanto más jugás, más riesgo tenés de que te pasen cosas. Pero a nivel físico, la verdad que me encuentro bien cuando tengo partidos. En esta etapa final, ¿juega el miedo a una lesión? Porque a veces, a ver, una muscular quizás te demora o te quita ritmo o te demora cómo llegás. Ahora, una más grave, a uno lo puede sacar del Mundial. Digo, tocamos todo, tomamos madera, pero digo, ¿se genera el miedo en la cabeza? No, yo creo que cuanto más pensás y más miedo tenés, más riesgo está corriendo. Yo creo que hay que olvidarse de todo, no llamar a las lesiones, a la desgracia y jugar con normalidad. Yo soy de lo que piensa de que Dios es el que elige, Dios es el que manda y él sabe por qué son las cosas y si tiene que pasar va a pasar, por más que juegue un millón de partidos, por más que cualquier cosa, ¿no? Si tiene que pasar va a pasar. Hablando de Dios, una vez me dijiste, yo sé que Dios me va a dar un Mundial. Estuve cerquita, ojalá no lo dé el que viene y podamos sacarnos toda la espina esa que tenemos, pero bueno, estuvimos cerquita. Sampaoli dijo, Messi no le debe al fútbol Mundial, sino que el fútbol le debe un Mundial a él. ¿Lo sentís un poco así también? Que todo lo que hiciste es como que te faltara esa cuestión del Mundial, como le pasó a Cruyff, y que lo mereces. No sé, lo que sí sé que sería cerrar todo con un Mundial sería extraordinario, ¿no? Pero lo que te digo, si tiene que ser, va a ser. También sí, lo que siento y la gente me muestra es que la gente también tiene mucha ganas de que yo tenga un Mundial, de que Argentina sea campeón del mundo, porque a cualquier parte del mundo que voy, la gente me lo hace saber de esa manera y bueno, estamos todos muy muy ilusionados, con mucha ganas y ojalá se pueda dar. Si ganás un Mundial decís a la Argentina, después vuelvo de vacaciones, voy, vuelta olímpica en el Obelisco y gracias por todo. No sé, ya veré, si se gana después veré cómo se dan las cosas y qué va a pasar. Ojalá se gane y después lo demás es lo de menos. ¿Qué sentiste, además del elogio y la responsabilidad, cuando Sampaoli dijo, este va a ser el equipo más de Messi que mío? No, agradecido, la verdad que ya me lo había dicho a mí personalmente, pero creo que tenemos que ser un grupo fuerte, de encontrar el equilibrio, de encontrar el equipo rápido, de afianzarnos con la idea y de ganar confianza con eso, ¿no? Creo que el partido de Italia ayudó muchísimo a eso y ahora tenemos una linda prueba contra España para seguir fortaleciendo la idea y todo lo que viene. ¿Somos candidatos o candidatos el escudo? Porque la realidad es que se llegó muy mal, digo, y incluso no sé qué habrás pensado los primeros segundos en ese partido con Ecuador, digo, pero después uno dice, típico argentino, como llegamos peleando los ponchazos, ahora somos candidatos a ser campeón del mundo. Digo, insisto, ¿candidatos el escudo o el equipo? No, yo creo que Argentina es candidata siempre, llegue como llegue, por lo que es Argentina y por el escudo. Pero la realidad que hoy por hoy, por circunstancia, por juego, por cómo llegamos, por tiempo, no somos candidatos. Creo que hay selecciones mucho mejor como España, Brasil, Alemania, Francia, para mí también. Creo que hoy por hoy ellos están por encima de nosotros y son los candidatos. Nosotros tenemos un grupo de jugadores que somos muy buenos, pero hay que hacernos fuerte como equipo. Como dije al principio, lamentablemente no tuvimos tiempo para poder fortalecer la idea y el juego que estamos buscando por cómo se dio la clasificación y ahora hay que aprovechar para hacerlo en este tiempo. ¿Alcanza el tiempo? Yo creo que sí, creo que tenemos jugadores que además de mucha calidad son inteligentes y que juegan en equipos importantes que hay tiempo de sobra como para poder nacernos con la idea y hacer el trabajo
que el técnico pide a la perfección. De las cosas que pasaron, y uno se olvida porque llega el Mundial y se saca enseguida la banderita, es los cambios de técnico. Sampaoli llega con un año, hubo tres técnicos, problemas dirigenciales, sin juveniles, llegaron a entrenar con mujeres, sparring, y en todo ese camino estuvo también tu renuncia. Digo, ¿fue un momento de calentura o creíste realmente que no volvías a jugar más a la selección? No, creí realmente, así lo sentí de esa manera. Y por todo lo que vos decís, por cómo se habían dado las cosas, porque era la tercera seguida ya, por un montón de cosas, lo sentía de esa manera. Y también es verdad que cuando volví a ver jugar la selección, me arrepentí de haber dicho lo que dije y de haber pasado el tiempo y olvidado un poco de esa final, el penal y todo. Me dieron la gana de estar otra vez y bueno, lo dije en su momento, me dio hasta vergüenza por cómo se había atado, el que llegue a pensar la gente que lo había dicho como para hacer una cortada hacia el grupo y nada que ver. En ese momento lo sentí así, lo expresé y el error capaz que habría sido decirlo en ese momento. ¿Cómo fue? ¿En el primer partido que prendiste la tele y apareció la camiseta argentina? ¿Dijiste, qué hago yo que estoy afuera, me arrepiento? Y sí, la verdad que sí, que ver jugar mi compañero a la selección, me dieron la gana de poder estar ahí otra vez, porque pues como te decía antes, disfruto estar en la selección, si bien tuve una etapa donde fue complicada después de haber pasado eso, el tiempo que estuve en la selección siempre fue especial para mí y por eso también la reacción cuando lo vi. Recién me decías, tuve miedo que alguno pensara que era una coartada para con el grupo. ¿Tuviste miedo que dijeran, en realidad hizo esto como cortina de humo, o sea, y no es que se quiere ir, sino que quiere cambiar el foco? ¿Eso fue? Sí, que seguramente lo habrá pensado alguno y lo habrá dicho, pero fue sincero, fue real, fue lo que sentí en ese momento, ya te digo, por ahí. Le erré, me apuré al verlo dicho así en caliente, pero bueno, gracias a Dios pasó y hoy es otro momento y estamos acá otra vez y a punto de jugar otro mundial. Digo, vos te enterás de todo, de algún modo te va llegando. Digo, ¿cómo te llevas cuando se instala eso de los amigos de Messi? Bueno, ya lo dije, eso no me parece una falta de respeto, no hacia mí sino hacia los compañeros que por los que dicen eso, no, porque son jugadores que están jugando en los mejores equipos del mundo, que llevan una trayectoria, una carrera de hace años en Europa y que hablen así y digan eso, me parece una falta de respeto. De mí se dijeron tantas cosas que ya no me afecta, ¿no? Pero sí que hacia ellos me parece una locura que se digan esas cosas porque si te pones a repasar cuáles son mis amigos que esa gente dice, en su posición son los mejores del mundo, seguro. Además, el Kun el otro día me decía, si jugaron los amigos de Messi yo tendría más minutos, ¿ves? El Kun tuvo un montón de tiempo de suplente en la selección y fue amigo mío toda la vida, ¿no? Y que es amigo mío ahora. Así que que verdad, y el Kun pasó mucho tiempo viniendo a la selección, siendo suplente, jugando poco, no jugando, haciendo viajes largos y sin participar, como le pasa a un montón de chicos que hacen un esfuerzo bárbaro por venir a la selección, que hacen un montón de viajes de distinto lado y de por ahí llegan acá y están fuera de los 18, no le toca participar y lo hacen feliz porque es la selección y todo el mundo quiere estar en la selección, pero el que juega es porque se lo gana, no porque sea amigo mío ni mucho menos. ¿Qué fue lo que más te dolió de las cosas que se dijeron? Dijiste, se dijeron muchas cosas. No, ahora la verdad que exactamente no me acuerdo, pero sí sé que y recuerdo que se dijeron muchas cosas extra futbolísticas que me parecían locura, ¿no? Como pasó lo del Pucho también, que dijeron la barbaridad esa,
intentaron atacar por muchos lados y sin importarle nada. La verdad que tiraban sin pensar en lo que podía llegar a venir atrás, ¿no? Porque nosotros también tenemos nuestra gente, tenemos una familia que sufre por nosotros, que escucha y lee todo lo que se dice, más que nosotros. Y sí, sabemos que parte de esto, pero no que se digan mentiras tampoco. Alguien la pasó muy mal fue el Pipa Higuaín. Los memes, época de viralización, lo han cargado también muy respetuosamente. Pero ustedes lo bancaron siempre y lo pidieron públicamente. No digo que esté por eso también, ese goleador de la Juventus, pero tuvo respaldo del grupo y creo que, además de la cuestión familiar que le pasó, ustedes siempre lo quisieron con ustedes. Sí, el Pipa fue un jugador y es un jugador importantísimo, fundamental para nosotros y en todo este camino que venimos haciendo. Él siempre estuvo y fue fundamental. Y que no tuviese la oportunidad de una revancha como todos nosotros, de una nueva revancha como todos nosotros, era injusto, ¿no? Pero lo que vos decís, está porque es el goleador de la Juventus, porque hace goles todos los fines de semana y porque se lo ganó, no por otra cosa. Hablaste con Dybala después de la declaración, obvio que fue una cuestión de juego, cero polémica, pero vos como líder, y hasta si querés como para arrimarte, a ver cuál es su dificultad, porque él mismo dijo, yo me tengo que acomodar a Leo. ¿Hablaste con él de eso? Sí, hablamos, pero fue muy rápido, porque yo en su momento cuando vi eso también lo entendí, es una verdad lo que dijo. Él en la Juventus juega en la misma posición que yo, nos movemos por lo mismo lado, intentamos jugar o buscar los mismos espacios, y él en el momento que jugó conmigo le tocó jugar, jugábamos los dos así, y él le tocaba ir más por izquierda, que por ahí no está acostumbrado, ¿no? Y es más difícil jugar de ese lugar para nosotros que de este otro que enganchamos para adentro y tenemos toda la cancha. Yo prácticamente para el lado izquierdo voy muy poco y lo entendí y en ningún momento lo sentí como un ataque hacia mí, todo lo contrario, y lo hablamos y no hubo ni que aclararlo, ¿no? Simplemente que se habló porque había salido. Yo te hago las dos últimas. ¿Te pusiste a pensar qué darías por ser campeón del mundo? No, la verdad que no. Sí que me puse a pensar muchas veces lo que te decía antes. Cómo hubiese sido si hubiésemos sido campeón del mundo, ¿no? Porque lo tuvimos ahí. Pero el qué daría, no sé. La verdad que no sé. Ojalá hagamos un buen mundial y peleemos por eso. ¿Sabes qué me dijo el cabezón Ruggeri? Que está mirando, que él vino en la difícil, que vino con Ecuador, donde se podía llevar una valijita complicada, y que ahora tiene que estar, y que tiene que estar en el Mundial y que eres parte, ¿es así? La verdad que éramos poquitos ahí en Ecuador, era jodida la que sacamos, y más cuando empezábamos perdiendo, que parecía que se nos venía el mundo encima, ir a jugar a Ecuador ya era complicado, y más empezar de esa manera, pero sí, todo el que sume y el que quiera lo mejor para esta selección y lo quiera de verdad, obviamente es bienvenido y obviamente más cabezón con lo que es para la selección argentina. Leo, muchísimas gracias. Que en un par de meses venga la Copa del Mundo y un poco más adelante que venga la nena. Un poquito más, un tiempito más. Vamos que te dejen dormir, ¿no? No, aparte la madre también. Va a depender mucho de ella, aunque tiene mucha ganas también. Gracias como siempre. Gracias. Bueno, claramente lo bancó a Ruggeri. Claro. Pero creo que también lo bancó a Dybala. De eso vamos a hablar ahora después de la pausa. Ya mismo, porque tenemos más 90 minutos de fútbol. Cholo, bueno, conceptos muy sencillos, pero muy claros de Messi. Haciendo el repaso y haciendo también para adelante esta cuestión de tenemos los mejores jugadores, muy buenos jugadores, pero no tenemos equipo. Por ejemplo, diciendo puntualmente eso y poniendo muy rápidamente, le salieron los tres primeros. Brasil, obviamente, Alemania y España. Le costó más poner a Francia cuarto, creo que se ubica ahí, zona de nosotros, semifinales, cinco, ¿no? Sí, ahí está, por eso, por ese lado, ¿no, Cholo?
Sí, es cierto. Y fíjate que ahí también no salió con esta cuestión de bueno, la camiseta y demás. Hay un valor del escudo, pero también entender. E incluso habló del equilibrio, que imagino que le habrá hecho cosquillitas de placer al Kai Aymar. Pero fíjate cómo habló de esta cuestión de encontrar la idea y que le falta tiempo. La cuestión de Higuaín y la revancha, la cuestión de los amigos. Siempre lo hemos dicho, varios de los que estamos ahí, que es muy respetuoso calificar los amigos de a futbolistas que son de la elite mundial. Pero lo dijo también de un modo tajante y casi como diciendo, no me estoy defendiendo de mí, estoy defendiendo a mis compañeros. Y también un valor. Y esta cuestión de Dybala, que tanto se habla y se hablará, creo, en los próximos meses hasta que esté o no en la lista, ¿no? Sí, cerraba el bloque anterior justo con eso, lo hablaba el mensaje para el cabezón, de bancarlo al cabezón, pero yo decía que la respuesta anterior, justamente la de Dybala, hay ahí sostenerlo, ¿eh? Que lo charlaron, que lo entendió perfectamente. Hasta lo explicó desde el valor de juego, desde la cuestión bien futbolística. Lo explicó desde el juego por bien cómo juega Dybala, claro, en Juventus. Sí, 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 que tenía razón de algún modo lo que Dybala había dicho. Vos ves a Juventus, juega de Messi ahí. Sí, 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 se tenía que tirar más para la izquierda, claro, dijo. Sí, me da la sensación, Cholo. Sí, igual. Sí. No, que esas dos cuestiones. Una, la banca de Messi, el entender, todo el tiempo dijimos que podría calificarse como sincericidio, pero que básicamente fue sincero Dybala y que eso ocurría. Ahora sí, y desandando en estos días más en el pensamiento Sampaoli, vieron que el otro día decíamos, bueno, esta Messi era una buena oportunidad para probar a Dybala. Para Sampaoli no es uno u otro, digo, de ningún modo pueden andar por caminos similares, lo puede buscar como conexión, pero no piensa uno como alternativa del otro, de ningún modo. Vos sabés que de eso ni hablar, yo creo que puede ser, bueno, en una circunstancia muy particular, pero lo que no me queda claro para ir armando esa lista de 23 o de 27 que iremos armando en estos días es... ¿Dybala o quién? O sea, está bien, Messi no es Dybala o Messi, obviamente Messi está en la lista, pero ¿Dybala o quién en la lista? Es lo que yo todavía no termino de desentrañar. Déjame, y perdóname, y desde adentro te dicen, es un misterio, déjame, y es un misterio que está solo en la cabeza de San Pablo. Déjame agregarte algo a lo que dijo Dani, te voy a hacer una sobre pregunta, te voy a agregar un elemento más. El tema es que vamos a ver de qué quiere a Dybala, porque es también podría ser Dybala o Lautaro, por ejemplo. Es una opción que se puede... Bueno, y ahí sabes que tiene... perfecto, Chavo, sí. Digo, porque, a ver, el otro día rápidamente fue, pero ¿cómo Dybala? Están los Chelsea y Lanzini. Lanzini es una debilidad absoluta del entrenador. Además de que quedó muy contento con lo que le dio tácticamente y también la llegada al gol. Y la verdad que está dentro de la lista. Lo Chelsea también es una alternativa, él cree que en el PSG está un poco desaprovechado y tiene que jugar más adelante, y creo que en el primer tiempo se hizo cargo del juego y se hizo eje de la pelota y la posesión Lo Chelsea. Si nosotros tenemos que pensar en Dybala, yo tengo una contradicción, ¿por qué? Y a nivel también informativo, ya no de opinión. Toda la cuestión que dijo Sampaoli y lo que piensa puertas adentro, que encontraron o fueron a buscar a un top y no lo fue así en la selección, que no pudo adaptarse, que hay falta de tiempo y demás. Ahora... sigue estando más afuera que adentro, pero voy a tomar un reparo, si se quiere, con un tanto de temor. Le voy a dejar una puertita abierta. Ahora, y si ahí entramos en la pregunta puntual, lo que vos decías, Dani, lo que sumaba muy bien el Chavo, es Dybala viendo qué pasa con Lautaro en la gira, y también sumaría a qué pasa con Perotti en la gira. Me parece que por ahí no es alternativa de Lanzini, no pelea, exacto, con los Chelsea. Desde ese lugar. Y hoy te digo, ya tiene 17 Sampaoli a todos adentro. ¿Por qué comparado sacar a Lautaro Martínez en este caso? Para. Yo no saco a nadie. Estamos pensando en 23. Te lo estoy diciendo así. Sí. De última está sacando a uno. Y en este caso, Lautaro, pará. Yo no estoy diciendo que vaya. ¿Está claro? Ahora, vos tenés a Higuaín, a Agüero... y a Lautaro Martínez nada más. Si vos sacás a Lautaro Martínez, vos querés utilizar... Es que yo creo, digo, si vos me preguntás a mí, yo creo que tienen que ir los dos, Dybala y Lautaro Martínez. No, está bien, claro, por eso te digo. Por eso voy yo. Ahí apareció Perotti. Lo que pasa es que la gente dice, sí, ¿cómo a ver, puede ¿cuántos ser? ¿Cómo puede ser que esté Lanzini? Y, perdóname, déjame completar la idea. ¿Cómo puede ser que esté Lanzini? ¿Cómo puede ser que esté Lo Celso y no esté Dybala? Y la verdad que no compiten entre ellos, porque son cosas distintas. Por eso. Es muy difícil de explicar. 27 ahí. Pero no se entiende. Exacto, eso es lo que quería presentar yo como... En el 90, cuando Cani agarra la pelota con la mano contra Italia, que lo suspenden en la final... No tuvimos. Claro, bueno, era difícil tener un canilla. El nivel de canilla. Claro, claro, no, no, este tema, a ver, nos va a servir mañana. Mañana nos va a servir para presentar el partido con España. Sí, no, la pondría a jugar otra cosa. La vamos a seguir mañana. Cholo,
Ah, porque se nos va el tiempo. Yo sé que te quedó algo de Kun Agüero, de la nota que hiciste el fin de semana con Kun Agüero. A ver. Exactamente. En 5 segundos te digo que otro jugador que no hay que descartar de la lista es Enzo Pérez. Y ahora nos quedamos en Manchester, la amabilidad del Kun Agüero para recibirnos en las instalaciones del Manchester City. Y después grabamos este mensaje, este saludo, este costado nostálgico del Kun Agüero. A ver. Son, querido, estoy con alguien acá muy importante que te recuerda mucho y no sé, quiere hablarte a vos, quiere mirar a la cámara y decirte hola, cabezón, y algunas cosas más. Hola, cabezón, bueno, ya sabes. Nada, la verdad que bueno, te quiero mandar un gran abrazo, contento de cómo te está yendo, y la verdad que bueno, feliz porque bueno, me hiciste debutar, así que la verdad siempre muy buena onda conmigo, y bueno, no me olvido ese momento que cuando debutaba que me dijiste entrá y divertite y jugá como en las inferiores, así que nada, tengo muy buenos recuerdos tuyos, así que te mando un gran abrazo y bueno, ojalá algún día ya nos crucemos. ¿Sabes que va al Mundial, no? Ah, bueno, listo, ahí nos vemos entonces. Es más, dice que él es parte del grupo porque en Ecuador vos no estuviste. Vos vas cuando yo no voy. Así que bueno, espero verte de pronto y bueno, ojalá que nos veamos allá en Rusia. Ya estaba citado el loco. Chau, cabezón, acá está el Kun. Ya se mirá. Puso. ¡No! Escucha, ahí mirá. Mirá la carita del Kun. Mirá la carita del Kun. Ahí le dije, escúchame. Pues no le dije nada tan... Entrá y rompela. No, divertite. Entrá, divertite, no le des bola a nadie, agarrá y gambetealos a todos. ¿15 años tenía? 15. ¿Todavía no había cumplido 16? Recién cumplido. ¿Y sobre todo qué calzabas? No, y yo, mirá, pinchado. Te salvó la foto. Los pelos que te tenía. Salvó la foto. Porque el gran capitán se quebró. Te emocionaste. Te emocionaste y tenés toda la razón del mundo en emocionar. Me pone muy contento. Toda la razón del mundo en emocionar. Me pone muy contento. Pero pusiste a un tipo muy contento. ¿Sabes por qué? Solamente por reconocerte de lo que de esto, nada más. Esto te hace bien, estas cosas te hacen bien. Obviamente. Como un montón de Hay muchos pibes de San Lorenzo también que te reconocen. Herbiti siempre habla bien de vos. Bueno, Cholo, con Lionel, por supuesto, pero es un momento muy especial. Totalmente, muy especial, y la posibilidad de compartirlos y también esta cuestión de me cuentan ustedes, después voy a verlo, de la emoción del querido Cabezón Ruggeri también nos reconforta. Así que la verdad, bueno, este placer de poder hacer este trabajo, de tener 35 minutos a Messi y poder compartirlo y que les guste, básicamente. Cholo, nos reencontramos mañana en 90, vos seguís en toda la programación de Fox Sports y nosotros después de la pausa tenemos una sorpresa aquí en el programa. ¡Upa! Nissan.com.ar, Nissan Kicks, actitud, busca actitud y con actitud y velocidad. El señor Mauro Palacios habla de River Plate. Bueno, luego de la gran victoria en el amistoso frente al lado de Chile, porque Gallardo quería ver el recambio, lo observó, 2 goles de Borré, me dice, me apure Juan, sí. 2 goles de Borré y 1 de la Cruz de penal. Muy buena imagen de un River que mañana volverá a los entrenamientos en doble turno, y 2 temas a tratar de aquí en adelante. La nueva cláusula de rescisión del Piti Martínez para que pase a por lo menos 20 millones de euros. Toma. Y Rodrigo Mora, que se le termina el contrato a mitad de año y que por ahora no charlaron. No, imagino que después de todo lo vivido se va a renovar. Toma el volante el señor Juan Fernández. Ante la lesión de Tevez, de Cardona, pensando en la sedilla que Boca tiene, Guillermo espera a Hernández, que vuelve de la gira por Chile con la selección de Uruguay, y a Wilmar y a Fabra, pero más que nada a Wilmar. Y tendrá que hacer una ingeniería para ver cómo los reemplaza a Cardona y a Carlos Tevez. Carlos Tevez, mínimo estar 20 días afuera. Y yo creo que el tema Tevez durante toda la semana va a dar que hablar. Porque hay quienes dicen que se lesionó no estando en Boca, y hay quienes creen, por lo menos del entorno de Carlos Tevez, que se lesionó en el gimnasio, cosa que en Boca descartan rotundamente. No, bueno. Quedé pensando en una pregunta que hizo el otro día a propósito de esto Fede Bulos cuando pasó la información. Señores, esta no era la sorpresa, ¿eh? La ¿no? sorpresa viene después de esta pausa en 90 minutos. Ustedes no son la sorpresa. ¡Carlos! Mira, lo levanta como una copa. Carlos de Mar del Plata. Mira lo que es. Está con gordillo. ¡Hacelo sonar! ¡Jorgito! ¡Hacelo sonar, local! ¡Hacelo sonar! ¡Hacelo sonar! A ver, ese para... viene con un osito, ¿eh? Para el equipo. Ahí está. Este lo rompemos el viernes. El año pasado vos dijiste, empiecen a tirarlo. No, yo dije que no. Vos lo dijiste. Y yo le dije a la gente, ahí está el tapón gordito. Fue el chiquitito.
Qué grande, Jorge. ¿De dónde? ¿De Mar del Plata? Mar del Plata, pasen por la avenida Rivadavia. Ahí están todos. Ahí está. Hola, Jorge. Muy bueno, levantalo como la copa. Y si van de parte mía, le hacemos un descuento. ¿De parte de Ruggeri, tiene que decir? Sí, sí. Lo escuché ahí. Vayan. Bueno, hicimos un montón. Bueno, y todo esto, ya sé, no importa. Esta manga de... Este es para los mellizos guiñones. Este es el de los mellizos. Yo entro acá adentro. No lo quisimos poner chiquitito acá adentro porque... La sorpresa. El viernes lo íbamos a abrir y se nos iba a morir. Se iba a pegotear. Sí. Sorpresa. Nos vamos. Queda sin aire. Esta noche la llave. Me quedé con la gana el otro día de poder participar en el partido contra Italia, pero contento de este nuevo reencuentro, de cómo veo el grupo, cómo veo las cosas, la verdad que tengo buenas sensaciones. ¿Vas a jugar mañana? En principio sí, es la idea. Ahora a la tarde vamos a hacer el último entrenamiento y ver cómo me encuentro. Ayer entrené y con normalidad me sentí bien, así que espero que sí. Hablando con varios de ustedes, un poco non y también en off, parece que hay un mensaje, y que en esta gira se da, porque ya estamos casi jugando el Mundial, que hay un juramento que esta es la oportunidad, o sea, que hay que dar todo para salir campeón del mundo. Siempre fue así, ¿no? Siempre lo tomamos como la última oportunidad, como la última chance, y ahora más que nunca. Creo que después de esto, como vienen hablando mucho de mis compañeros, se va una generación importante donde prácticamente van a cambiar muchos jugadores, pienso yo, y sí, lo tomamos como una linda oportunidad, preparándonos de la mejor manera. No tuvimos mucho tiempo para prepararnos en el tramo de la eliminatoria por cómo se dio las cosas, así que tenemos que aprovechar más que nunca estos días, los días antes del Mundial que tengamos para llegar con todo. ¿Pero sentís que es ahora o nunca? Y sí, sí, porque no hay otro más, ¿no? Hay que pensar en este, en que puede ser o va a ser el último, y tomarlo de esa manera y intentar de aprovechar la chance. Mi sensación, además, y esto lo he dicho públicamente, no porque esté vos acá, es que si Argentina no aprovecha y sale campeón del mundo con Messi, digo, después por lo menos nuestra generación no lo va a ver más. No sé, ojalá que sí, ¿no? Pero creo que, como dijimos recién, es una linda oportunidad por cómo se da el momento de ahora. Pero bueno, creo que vienen jugadores importantes, jóvenes, que pueden armar una linda generación también. Vienen trabajando de abajo con los chicos, Placenta, Aymar, el sub-20, preparándolo para un futuro. Y bueno, ojalá que todo eso dé su fruto. Creo que están haciendo muy bien las cosas en la sub-15, sub-17, sub-20. Y eso es bueno para el futuro de la selección. Digo, ustedes mismos pusieron la vara muy alta. El otro día me lo decía Pipe Higuaín. Y hay, si se quiere, una deuda, que podemos evaluarla de distintos modos, pero deuda al fin. ¿Esa deuda con la selección se paga solamente saliendo campeón del mundo? Bueno, creo que la deuda la tenemos con nosotros mismos, que a la gente no debemos nada a nadie, ¿no? Nosotros dimos el máximo siempre, llegamos a 3 finales y no se dio porque no se dio, porque Dios no quiso. Pero sí que hacia nosotros mismos queremos sacarnos el gustito y poder conseguirlo, estar tan cerquita y no conseguirlo en ninguna de todas las oportunidades que tuvimos, es una decisión para nosotros mismos y esperamos cambiar eso. ¿Viste la jugada del Mundial contra Alemania otra vez? La verdad que no, el otro día justo estaba en Instagram, viste que te aparece en video, que estábamos tomando mate con ahí y vi una de las jugadas y le dije, mirá, no me acordaba de esta jugada que habíamos tenido. La verdad que no, que vi muy muy poco después del resumen de toda la final. Digo, esa jugada, digo, ¿cuándo la viste? ¿Qué pensaste? Porque es una típica jugada tuya, apareces por ese lugar, y la verdad, quizá uno se acuerda más de las ganadas, pero, o sea, ese gol lo haces muchísimas veces.
Sí, igual no era esa la jugada, pero sí, la verdad que esa fue terrible. Pienso en cómo le pegué, en el apoyo que hice, en lo mal que la agarré, en pensar que sí lo hubiese agarrado de otra manera, como veo que hice el otro día al Chelsea, que la agarré más de empeine y era muy parecida, y por lo menos que fuera al arco y que después pasara lo que pasara, pero que se dé la chance de esa. Se te pasan un montón de momentos de cabeza, pero bueno, en ese momento tenés que actuar rápido. Es una final, está a mil y se dio así, pero sí, obviamente, cuando la ve pensó un millón de cosas. Es una espina que no se terminan de sacar. El otro día decía Biglia que todos los días, en algún momento del día, se acuerda de ese Mundial. Y sí, porque imagínate si hubiésemos sido campeón del mundo, hubiese cambiado todo para todos. Y fuimos merecedores de poder conseguirlo, por eso te da más bronca otro día, ¿no? Porque tranquilamente lo podríamos ganado nosotros. ¿La foto más triste de tu vida es esa, la que pasás y tenés la Copa del Mundo atrás? Y es una foto dura porque lo que te digo, estábamos a nada de poder levantarla y pasarle por el costado, fue terrible. A veces, justamente, desde afuera y sin conocerlos, dice, bueno, pierden y ya está, al otro día cambian el chip y se termina. Pero vos sos súper competitivo. Digo, ¿qué sentís vos que siente Leo Messi cuando pierde? Bronca, impotencia, me duele, como dije el otro día o hace tiempo, de que empezó a llegar mi primer hijo, Thiago, lo vivo de otra manera, pero eso no significa que no me duele, no me afecte, obviamente, yo, igual que todos mis compañeros, porque todos los que estamos acá somos de la misma manera, por eso todos están en grandes equipos y en grandes clubes y están peleando por cosas importantes, porque somos todos competitivos, todos queremos ganar todo y todos lo vivimos de la misma manera. Solo, para ver cuánto le duele lo que pasó hace 4 años a Lionel Messi, la cara no hay basta. Que leerlo. La cara, no hay que leerlo. Sabes que estaba usando yo un término que a veces se utiliza mal. Hay que sentirlo. No hay que escucharlo, no hay que oírlo, hay que sentirlo. ¿Te das cuenta que cambió el tono de voz? Empezó a elegir muy bien las palabras con toda esa intimidad de Instagram que le apareció de golpe en el Instagram así. Una jugada que no había sido puntualmente esa, pero notable. Acá el negro decía, sí, se le ve en la cara. Es que se le ve el gesto cuando empieza a hablar de... Y además hay un momento que dice... Igual a ustedes les gusta meter el cuchillo. No, ¿no? Porque si estás ahí, si estás ahí, meter, se lo tenés que preguntar. Le gusta meter el cuchillo en la herida. Todo lo contrario. ¿Qué imagen te queda? Te queda la imagen de alguien que todavía le pasan los años y le duele. No es que le da lo mismo. No le da lo mismo, le duele y dijo, hubiera cambiado todo. Sí, hubiera que ese gol. Aparte hizo un lindo análisis técnico de esa jugada que tantas veces hemos pasado. Sí, pegarle con el empeine. Sí. No había escuchado, no había tenido la chance de saludarlo. Hola, Raúl, qué lástima que no entiendas qué pasa por otro lado, que justamente naturaliza el error, que lo humaniza a Messi, que te hace una descripción, siendo el mejor jugador del mundo, de que hizo algo mal, que lo puede reconocer. Y esta cuestión de que cambia el tono, la cara, hay silencios en el arranque de la respuesta y que no le da lo mismo, como muchas veces dicen, perder. Marca y después sigue hablando también hasta que se imaginaba por la cabeza cómo era volver a Argentina saliendo campeón del mundo. El que piensa que le da lo mismo o no es un estúpido. Yo lo digo así nomás, no tengo problema. Pero hay un montón de eso. El que piensa que le da lo mismo a un jugador o a cualquiera que está por triunfar, tocar lo más alto que hay, ganar la Copa del Mundo... Y si piensa que le da lo mismo, es un estúpido. Pero está bueno cómo lo explicó, Raúl. ¿Cómo lo explicó? Pero no, es mi manera de pensar, listo. Yo pienso de esa manera. ¿Cómo le va a dar lo mismo a él o a cualquiera de los muchachos que ha estado en ese momento? Estamos de acuerdo. En una final del mundo que le da lo mismo. Por eso es una estupidez. Está bueno cómo lo explica Messi. No, yo entiendo a dónde se refiere. Mira, cuando Messi dice, yo la debí agarrar con el empeño. Sí, se muestra terrenal. Está bueno porque nunca lo habíamos escuchado. Es claro, está buenísima la nota. Lo que dice Raúl, que
¿Quién de nosotros? No, bueno. Termina pasar al lado de la copa en el 90, pasamos también. Es que muchas veces se dice. Se la llevaron los alemanes. Son millonarios, no dice para van y agarra la plata. No, muchachos, no pasa por ahí. Quiero que te diga la verdad lo que me pareció a mí, ¿eh? Hay otros que no le ganaron a nadie y responden con soberbia. Messi te dijo, le debí agarrar con el empeine, le pegué mal. Explicó cómo, todo. Cómo pisó. Cómo el gesto, todo explicó. Sí, totalmente. Cholo, y lo otro que sé que habías destacado vos, esto de la hora, que es la oportunidad, que este es el Mundial, esto es en coincidencia con Kun Agüero también, ¿no? Sí, y además, Dani, fíjate dos cosas. Repasando lo de esa foto triste... Fíjate que también se le va como cortando la voz y dice, esa foto fue durísima. Uh-huh. Y tiene que ver con todo lo que no tuvieron y lo que estaban esperando tener, lo que se imaginan ellos que hubiera pasado. Y después, además de la intimidad, a mí me gustan esas cosas de saber que tiene grupos de WhatsApp como cualquiera de nosotros, que tiene el de la familia, que va con el hijo, sí. Y que no hace... Y tiene algo del que hay mar, ¿viste? ¿Qué? No hace asados, le gusta poner la mesa y armar la picada, él lo acompaña de costadito. Lo dijo, o sea que me acordé de Kai, en ese preciso instante. Pero hay una parte, fíjate, que sin ninguna demagogia y sin quedar bien con nadie, él dice, nosotros tenemos la deuda con nosotros. Sí, exacto. Nosotros queremos salir campeón del mundo. O sea, no tenemos la deuda con la gente. Y ahí se pone firme, ¿eh? Y ahí sí, se pone firme y enfatiza esa cuestión. Y también me parece interesante. Y después vendré otra parte que tiene que ver con la frase de Sampaoli, que es más equipo de Leo que del propio entrenador. Los uh-huh. amigos de Messi, uh-huh. Dybala, el Pipa Higuaín, un montón. Hay también un mensajito para Oscar Ruggeri que les sugiero escuchar. Epa. Y me gusta que se esté abriendo a esta cuestión el señor Federico Bulos. ¿A cuál? Sí. ¿A cuál ¿cómo cuestión? ¿Cómo no me voy a abrir? ¿Cómo no me voy a abrir? Sí, dale. Sí, te escucho. No, decime. No, te escucho. No se pelees, dale. No, no, es que es momento de escucharte, negro. La admiración por Messi, por el mejor jugador del mundo, es tan obvia como lo que dijo Raúl. Creer que le da lo mismo. Si algo tiene Messi es que es una máquina de competir, de ganar. Es competitivo. Que uno lo haya criticado una vez, porque a mí en una final... me pareció que no era el mismo de antes o que definió mal contra Alemania, no tiene nada que ver, no quita, a ver, el mejor juego del mundo indiscutible, ¿qué vamos a discutir? Yo lo que escuché también, ¿sabes? Acá vamos a ir cambiando de posición, sí. Hay cuestiones bastante cambiantes como el negro bulo, pero los voy escuchando. yo a mí lo que me sorprendió, no me sorprendió, me equivoco, que dijo algo que me pasa a mí también y no sé, por ahí a Raúl, nos pasa, creo, a los jugadores porque con los que hablo. ¿Vos sabés que no volví a ver nunca más? No, nunca más. ¿Pero por qué? ¿Porque te duele? Ni un partido de los mundiales. ¿Del triunfo tampoco? Salvo, o sea, de México 86 tampoco. Ni de México, ni del 90, ni del 94. ¿Por qué? Salvo cuando pasan imágenes que las veo. Claro. Que cuando hace el gol. Pero vos no apretás un play. Pero para no ver, me pum, no, nunca me puse. ¿Por qué? De decir, voy a ver el partido del debut contra Corea. A ver cómo estábamos, a ver qué hace. Nada, nunca, uh-huh. nunca. Los tengo guardados, tengo todavía en casa. Claro, lo raro es en México 86. En México 86 que el otro día le dije a Nancy, pasámelo a CD porque se va. Claro, no sé, se pudre. ¿Qué le pasa a esto a las películas? Se van los muñequitos. No, lo tenés que pasar, hay que digitalizar. ¿Eh? Te lo voy a pasar los 7 partidos de México 86. Maradona no los había visto tampoco. No, pasé, a ver si pierden. No, pero yo te digo algo. Vos decís, no lo voy a mirar. Porque no agarramos la copa pues, para hacer el libro de los 30 años, los vi los 7 partidos con Maradona, que tampoco los había visto. Era impresionante porque se me iba anticipando las jugadas. El partido contra Uruguay tenía una memoria fotográfica. Yo si vos me pones el partido, yo te voy diciendo. Claro. Porque lo tengo, claro, pero no los miré. Y hablo con los chicos de que jugamos. Ninguno lo miró. Totalmente. Ahora, perdón. Ahora el Chavo quería decir algo y ya vamos a la pausa. No, una consulta para Cholo. Con respecto a algo que dijo Messi, voy a volver atrás un par de minutos. Cuando él dice que no le deben nada a la gente y se lo deben ellos mismos, lo cual me parece saludable, me parece bueno. Yo sé si esto es... ...contra un rival muy grande como el que vamos a enfrentar. Pero bueno, uno viendo la semana se ilusiona que mañana podemos tener un buen partido. Porque acá... Adelante, Víctor Tuschneider. En la Argentina siempre hablamos de los de acá y los de allá, por los que juegan en la liga local y los que actúan en Europa. Te quiero preguntar específicamente por los que trajiste a esta gira. Algunos jugaron, otros no, pero sobre todo en las prácticas, ¿cómo los viste a nivel de velocidad, físicamente, lo que ofrecen, si los ves en el mismo nivel que los europeos, a los de la liga argentina o en uno distinto?
Y si eso incide a la hora de pensar la lista de 23, ¿no? Básicamente incide en la cuando uno lo junta a jugadores que vienen a distintas velocidades o distintos fútbol, para ver cómo es la comprensión de unificar esa velocidad o esa intensidad o esa precisión. Lo más difícil es, más allá de no ser comparativo a través de las diferentes ligas, saber de que la liga inglesa se juega de una forma, la liga italiana se juega de otra forma, la liga española se juega de otra forma, la liga argentina se juega de otra forma. O sea, ahí inclusive la liga rusa o la liga de Portugal. Todos tenemos que saber de que hay diferentes velocidades, tenemos que llegar acá, en el poco tiempo que tenemos, cambiarle de chip, unificarlos a todos y que jueguen a la velocidad que Argentina necesita. En esa unificación es lo que estamos buscando, el aspecto de cómo colectivamente estos jugadores puedan generar vínculos que originen dominio sobre los rivales en un torneo como el que viene, que seguramente va a estar lleno de excelencias, pero hay que ver si realmente hay funcionamiento. Nosotros tenemos que buscar el funcionamiento porque es la, por lo menos lo que yo siento, ¿no? Que Argentina tiene que encontrar identidad y no puede descansar solamente en un jugar absoluto. Entonces estamos buscando eso. Acá, Jorge, Verónica Brunati para TNT Sports. Hablando de ese jugador absoluto, que es nada más ni nada menos que Lionel Messi, si crees que Argentina, por tenerlo mañana, a lo mejor no sé en qué porcentaje, pero imagino que en la decisión de que juegue titular es que está al 100% para jugar, ¿crees que mañana es el partido clave para encontrar ese funcionamiento que necesitas de la selección argentina? Si España es el test ideal antes de la Copa del Mundo. Sí, no, yo digo que sería muy bueno empezar a circular alrededor de un jugador que potencia al resto. Hoy la metodología que estamos implementando en relación de Leo es que el resto active circunstancias o situaciones en el partido que nos permitan apoderarnos, aprovechar esa virtud. En ese sentido, en el desarrollo de lo que Argentina necesita es comprender cuáles son los momentos, tener la toma de decisiones muy bastante aceitada para saber de que cada vez que tengamos ventaja, con la capacidad de elección de Leo, tengamos las herramientas como para poder dañar y también tengamos la solidez y la estabilidad que tuvimos el otro día, que nos permita, más allá de buscar el partido, también tener un equilibrio defensivo que nos permita sostener cada ataque. Jorge, Adrián Maladeschi de Clarín. Te quería hacer dos preguntas. Una, vos repetís en estas charlas que la idea es afianzar justamente la idea. Te quería preguntar cuánto falta o qué falta para eso. Y la otra es si España para vos es un modelo y qué cosas te gustaría copiar o repetir en Argentina. A mí me parece que nosotros no sé si tenemos necesidad de copiar un modelo. Lo que yo rescato o que resalto de España es que ha encontrado jugadores de mucho nivel y una identidad que es innegociable. La junta muchos jugadores de buen pie, tiene todo el tiempo el balón, y eso no creo que se modifique porque está instalado como una cultura. Y nosotros tenemos que reencontrar, para mí, o restablecer la cultura del fútbol argentino que nos permita también, desde nuestro lugar y con nuestras ideas, tratar de ser competitivos conjuntamente. Entonces, me parece que, en este sentido, el individualismo ha generado tanta un rasgo tan marcado que, por ahí, compartir una idea se hace muy difícil. Entonces, por ahí, como en la vida, yo creo que hay demasiados dioses, pero no hay mucha religión. Entonces hay que tratar de encontrar que la religión del fútbol argentino nos genere un contagio y una identidad que nos permita funcionar. Y la otra pregunta que me dijo, ¿cuál era? No, justamente de la idea. Yo creo que hay una gran predisposición para desarrollarla. Lo que falta por ahí son como los progresos del colegio, ¿no? Que
que los estímulos diarios y cotidianos generen de que esa adhesión a la idea y el crecimiento tenga que ver con el que proyecta. Nosotros tenemos que progresar desde el convencimiento y en, más allá de estos baches de estas ventanas de fecha FIFA, hay que estar cerca de ellos todo el tiempo para seguir instalando de que Argentina, a mi criterio, tiene que tener el protagonismo desmedido siempre, juegue contra quien juegue. Aquí Jorge en el centro, Andrés Eliseche de La Nación. Decía usted recién que la idea para mañana es discutirle la posesión a España. Y vemos la lista de los jugadores que tiene España, usted mismo los elogia y resalta el tiempo que vienen jugando juntos y la identidad y demás. ¿Argentina tiene los elementos, tiene los volantes para animarse a jugarle un partido así a España? ¿O hay jugadores, no sé, Lo Celso tiene 3 partidos, por ejemplo, en la selección, Mesa no ha debutado todavía. ¿No es un riesgo grande discutir el partido ahí, en esa idea? Sí, depende de la óptica que se lo mire. Para aquellos que creen que España es superior, es un riesgo. Para los que creen que Argentina tiene argumentos como para poder establecer esa competencia en ese lugar donde ellos se sientan tan cómodos, puede ser un gran desafío. Y para nosotros, en la estructura de hacer un partido extremadamente de ida y vuelta contra un equipo que viaja junto, ya no siquiera en un tren, sino casi en un vagón, muy juntitos, es como que me parece de que nos separaríamos todo el tiempo y cediéndole todo el protagonismo a este rival, metiéndolo en campo propio, a lo mejor también sería un demasiado riesgoso, porque todo han probado de todas las formas, a ver cómo le podían ganar a España. Entonces, los intentos de la búsqueda tienen que ver con eso. A mí me costaría mucho dar un mensaje de que no sea de protagonismo más allá de donde se juegue el partido y en qué lugar decidan los jugadores jugarlo. Yo creo que establecida la cultura, profundizarla, enfatizar los jugadores que pueden desarrollarse en los mejores, en los lugares del campo donde puedan tener mejor expresión y desarrollarla durante el mayor tiempo que se pueda. Esa es la idea. Hola, Jorge. Aquí en medio también al lado. Edu Polo para Mundo Deportivo. Volviendo a Messi, quería preguntarle si hay alguna mínima posibilidad de lesión o de riesgo, o está ya al 100% para jugar, olvidándose completamente del problema muscular, y si en ese sentido se han estado en contacto con los servicios médicos del Barça. Gracias. La verdad que si hubiera algún riesgo, Leo lo hubiera manifestado. Esperamos los tiempos. Cuando el día anterior al partido de Italia, Diego manifestó que no estaba en condiciones, no jugó. Ahora probó ayer, probó hoy, estuvo bien, salvo que pase lo mismo que pasó en que haya un proceso inflamatorio post entrenamiento, que lo desconozco porque me vine para acá. No creo que tenga ningún inconveniente mañana. Con el tema de la conexión entre los médicos, la verdad que la desconozco, porque será entre ellos y la verdad que la puede responder más el médico nuestro, lo desconozco. Jorge, buenas tardes. Guillermo Smith para LT10 de Santa Fe. Estamos en vivo. Consultarte con la presencia de Messi confirmada para mañana y con las salvedades de Agüero y Di María que no están, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está la selección argentina de tener su equipo ideal, en tu idea, con la formación que tenés en mente? Usted habla de nombres propios. No, la verdad que esto de las elecciones en el equipo ideal que uno quiere tener en la mente, por ahí un poco complejo, porque en definitiva uno sabe que tiene muchos jugadores que son importantes y ver dónde, en qué alturas del campo los utiliza para poder sacarle la mejor versión a cada uno y para que también el equipo se la saque. Es un trabajo que seguramente va a estar mucho más desarrollado en la etapa donde nos juntemos antes de todos juntos y tengamos un proceso de entrenamiento mucho más elevado que el actual, que es muy corto y que la verdad que uno a veces no tiene demasiado tiempo. Pero por lo que se vio en etapa de preparación de eliminatoria y en el último tiempo, en los 8 meses que llevamos nosotros, hay un bosquejo de algunos nombres que han sido repetidos en mi formación, que a lo mejor generan de que tengan algún
algún condicionante favorable relacionado a otros. Hola Jorge, aquí Javier Estepa para marca.com en directo. Ha destacado la cualidad de los jugadores de la selección española, pero quería preguntarle en su opinión, ¿qué futbolista podría hacer el papel de Leo en España salvando las distancias si así lo considera? Gracias. Yo creo que España tiene una idea bien marcada de lo que necesita y un estilo que es muy, muy definido. Andrés creo yo que es el tres cuartos de cancha en adelante, el que por ahí puede entender lo que es a través de la claridad que tenga de la elección de pase final o de sus ojos, de entender el juego a lo mejor con mucha más claridad como lo hace Leo en el pase final. Yo creo que también tiene jugadores como Isco, Asensio, bueno, la variabilidad, bueno, Silva que no está. Silva puede ser el jugador también que pueda cumplir el papel de Leo en la conducción de un equipo como el de España o Andrés. Yo creo que España cuenta con muchos jugadores de ese nivel. Mister, soy Al Goodman de CGTN. ¿Qué ansiedad tiene la selección de Argentina para ganar este Mundial, teniendo en cuenta que Messi nunca ha ganado un Mundial, a pesar de muchos, muchos logros? ¿Qué nivel de ansiedad hay para su equipo? Gracias. No sé si yo le puedo contar mi ansiedad. Yo le puedo decir que estoy tratando de disfrutar en mi proceso de seleccionador argentino. Trato de trabajar todos los días para que Argentina sea competitiva en un torneo donde realmente va a ser muy dificultoso. Los mundiales son torneos que también se resuelven por un montón de aspectos de imponderables que no tienen que ver mucho con que gane el mejor. En ese camino lo tengo claro, sé que se juega cada 3 días, una lesión, un VAR, seguramente van a definir un montón de situaciones, así que nosotros tenemos que llegar muy fuertes, tenemos que, más allá de que Argentina sea hoy una selección que te mida por el resto, porque esté Leo y por un montón de jugadores que son muy buenos, tenemos que también potenciar ese temor con la fortaleza colectiva, que todavía no la tenemos. Jorge, acá, Sergio Maffei del diario Le. Quería preguntarle primero, son dos consultas. La primera es si la actuación de Caballero el otro día abre un poco la competencia por el puesto en el arco argentino o si Romero, que va a tener la chance ahora, sigue siendo un indiscutido en el arco. No, la verdad que el tema del arco, el tema de cualquier lugar del campo, para mí yo los tomo con bastante, bastante similar. O sea, en realidad creo que son arqueros que tienen mucha experiencia en mundiales, en selecciones. Y que sería un error. Ahora mirá qué loco, porque viene. Digo por los jugadores que va a poner. Viene consolidado España, que se fue en primera ronda en el último mundial, y nosotros estamos buscando la idea que salimos subcampeones. Pero por eso digo, pero está tiene la que idea. Ver el despelote que hubo en el medio con nosotros. Ahora, claro. Pregunto yo, claro, para mí, me da la sensación que todavía el gran problema nuestro es el medio campo. Sí. Me parece. Porque después, para arriba, a ver, Messi, Agüero, Di María, yo no tengo duda que esos tres, si hoy empieza el Mundial, juegan. Y está Higuaín como alternativa. Higuaín, no sé. ¿Los cuatro juntos no? Los cuatro. Es imposible. Yo te digo que para mí está Messi con Agüero y con Di María. Está bien. Después, nos vamos para atrás y más o menos hay varios. Sí. Atrás, en la defensa. Déjame nombrar. En el medio, la verdad, no sé yo. No se sabe. Si él tiene tan claro. Lo dijiste muy al pasar. De poner Oscar, el 5, antes de ir al medio, lo dijiste muy al pasar, algo que antes del partido contra Italia era un problema y que quizás mañana es la última prueba, la prueba de fuego. Porque dijiste, los cuatro están, no son esos nombres, pero quiero decir, la defensa, jugó el otro día con Bustos por la derecha, que rindió muy bien, Tagliafico por la izquierda, que rindió muy bien, ni hablar de Otamendi. Otamendi es un crack. Otamendi puede estar entre los mejores centrales del mundo hoy con el del Real Madrid, con el de España, con Ramos. Bueno, mañana se enfrentan, juegan, ¿no? Mañana se van a enfrentar para mí los dos mejores centrales. Hace rato que Otamendi está en el podio. Déjame decirte algo textual de adentro del cuerpo técnico, ¿sí? Esto es info, no es mía. No es una coca, a mí se me ocurra. El gran hallazgo. El gran hallazgo, como todos los periodistas. Muy bien. Ahora te cuento algo. El gran hallazgo del partido con Italia es el sistema. Sí.
Ese es el mensaje que salió de más allá de cualquier individualidad. Con los cuatro arquero, atrás, decís vos. 4-2-3-1 o algo parecido. Complemento con información. 4-2-2, depende, pero como diría mi amigo Cassini, y ahí sí, te abrazo y tomo y te choreo la frase, 10 metros para acá, 10 metros para allá. Pero 4-2-3-1, más o menos. Puedo complementar con información lo que dice el Chavo, porque tiene que ver con el sistema, pero ojo, las dudas siguen estando un poco en lo que dice Oscar del medio. En orden, gustaron mañana mucho Bustos, Tagliafico, Bustos y Tagliafico gustaron mucho. A Caballero lo ponen en otro lugar, en el lugar de los liderazgos, con los que ya estaban, con Otamendi, con Higuaín, a quien le valoran mucho en la cuestión del liderazgo. Pero, es información, el orden es Bustos, Tagliafico y Lo Celso les gustó mucho también, sí, esto ya yendo para el medio. Ahora te hago una pregunta. Pero esto que le guste mucho. Como vos decís, los dos laterales que le han tocado participar otro día, lo hicieron muy bien los dos por ser el primer partido. Sí, gran mérito de Haaland, después te explico por qué. Pará. Yo hago una pregunta. Sí. ¿Lo va a hacer dudar? No, va a jugar Mercado de por ahí. Eso puede depender por la característica. Mercado va más al centro. Mercado va más al centro. A ver las características, les hago una pregunta. Yo les voy a decir y se los voy a repetir hasta que termine el Mundial. Comúnmente los que salen campeones del mundo. Sí. Son los equipos que atacan muy bien y que se defienden muy bien. Entonces, como Alemania. Nosotros atacando estamos, yo creo que por las condiciones de los jugadores, tenemos al el que es el mejor del mundo, sin duda, me parece en su mejor momento, más lo que acompañan que son crán en sus equipos. A mí me preocupa los que vienen, los laterales también. Salen, atacan. A mí me preocupa quiénes bajan por ahí, por la derecha, y quién baja por la izquierda a darle una mano a los laterales, porque los equipos nos van a atacar dos o tres veces, y cuando te atacan las selecciones buenas, te atacan y te atacan bien. ¿Cómo ataca vos? ¿Eh? ¿Cómo ataca vos? Igual que atacas vos. Sí. Claro. Entonces, yo quiero saber... El regreso del equipo. A ver, empecemos a hablar por los porque medios. Me tiran nombre a mí. No, ustedes tiran. No, pero... Lanzini, el otro. También bajan de volante. ¿Por qué? Porque si no, si van a poner por derecha que ataque, por izquierda que ataque, a mí me gustaría que juegue entonces Mascherano y Biglia en el medio para ir teniendo. Para equilibrar. Bueno, para ir equilibrando y para ir teniendo relevo. Escuchaste lo que dijo igual. ¿Cómo le va a jugar a España? Decime. Bueno, no, lo dijo San Paolo y no lo dijo yo. Vamos a la pausa porque hoy es un programa muy especial porque tenemos un mano a mano exclusivo del Cholo Sotile con Lionel Messi. Por eso decía en la presentación del programa. Habló San Paolo y en un ratito nomás va a hablar Messi también aquí en 90 minutos. ¿Cómo lo estamos? Nada, pero el que está bien, el que está arriba de todo en este momento es el señor Marcelo Sotile. Ni siquiera Cholo, le digo al señor Marcelo Sotile que... Tuvo la oportunidad recién, obviamente, de escuchar allí en vivo, en el cine, como bien presentó a la sala de conferencia del Wanda Metropolitano, a Jorge Sampaoli. ¿Nos dará bola? Tuvo la oportunidad de hablar con Lionel Messi. Yo creo que no nos da bola. Vamos a ver. ¿Cómo estás, Cholo? ¿Nos das bola? Hola, hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, bueno. Igual la gomita la tenemos. Sí, dale. Vení, demorate día que ya no tenés una gomita, creo que quedó. Vení, no más tarde. Pará. ¿Ustedes están agarrando los paquetes que estaban en abajo? No, porque es mi oficina. Obvio. Sí, dice que te cambió la llave, cambió muchachos, la cerradura. Muchachos, ustedes no solo son mis compañeros de programa, son mis amigos, son mis respetados cómplices, compinches, son todos, jamás. Yo y aparte, ¿quién me va a agrandar? Yo tenemos ahí un campeón del mundo, alguien que dirigió a Boca y a River. Otro campeón del mundo con Boca. Sí. Excelentes periodistas. Digo, la verdad sería poco inteligente. El osito de peluche, decir. No te olvides. ¿Eh? El osito de peluche que yo era chico y lo escuchaba en Continental. Ah, claro. Éramos todos chiquitos y ya lo qué gusto saludarle. Hola, ¿qué tal? Todos chiquitos éramos. Y cuando todos éramos chicos leíamos Arcucci en el gráfico. Totalmente. Claro. Pensé que me ibas a presentar como el biógrafo de Maradona, pero no importa. Estuviste con el otro número 10 y vamos a sacar todas las chapas, ¿no? Sí. Pero hablando en serio, Daniel, te faltó la mejor incorporación del año. ¿Y Bulos? El señor Bulos. La mejor incorporación del año. Cholo, ¿cómo lo definimos a Bulos? Yo ya estoy durmiendo en la oficina, Cholo. Y Bulos es
El mejor amigo que más me hace enojar. Fíjate esa contradicción hermosa. Ya está, olvidate. La copamos ahí. Bueno, Cholo, hablando en serio, la verdad, fue muy rico lo de recién, la conferencia de Sampaoli, estuvimos debatiendo un poco, bueno, la confirmación inmediata de que juega Lionel Messi, pero también muchas cosas que tienen que ver con la lista, Dybala, estilo de juego, cosas que se van a jugar mañana. Pero también vos tuviste la oportunidad, como decíamos, de charlar así mano a mano con Lionel Messi. Algo que no es lo habitual, tratándose de él y cómo trabaja él habitualmente con los medios. Totalmente. Te arranco por este lugar. Nos presentamos, digamos, ahora sí, formalmente. Uh-huh. Estamos en la puerta del Wanda Metropolitano, que es un estadio impresionante. Impresionante. Aquí están demoliendo Vicente Calderón y es este estadio de primera mega categoría. Con una particularidad, digo, ustedes están viendo detrás mío que está pasando gente. Y esto es una gran idea de la Federación Española, que yo creo que el cabezón, que todos en realidad van a estar de acuerdo conmigo. Es algo que debiera hacer Argentina. Y no en pos de criticar, sino de ayudar. Esta es una práctica abierta, ¿sí? Esto pasa antes de los grandes partidos. Hay un camión aquí a una cuadra donde estamos nosotros parados. Te dan dos entradas por persona y van a poder ver en este estadio el entrenamiento de la selección española. Esto tiene que ver con gente que viene a ver a futbolistas que habitualmente no puede. Me parece que acerca al público a la selección, que humaniza esa relación y que está buenísimo. Y la verdad que me gustaría verlo con Argentina en algún momento. Por otro lado, hablábamos de Sampaoli para cerrar la conferencia. Sí, rica. Hay una cuestión de esta discusión de la posición que será muy interesante mañana ver en la cancha. Y también esto de que blanqueó, y me parece que está bien, como todos. A veces es tan sincero Sampaoli que después se lo toma mal. Blanqueó que hay cosas que las charla con Messi, pero para entender, hay cuestiones que lee, de cuál es la comodidad, y que después también le pregunta, y se habló de ese ojo y esa ventana dentro de la cancha y del equipo que tiene con Messi, y es muy importante. Y lo otro, bueno, sí, para poder charlar con ustedes y contarle, la verdad, este gustazo que nos dimos aquí en Madrid, de tener 35 minutos con Messi y además de no tener que correr, de poder hablar, de poder charlar de todo lo que no queríamos, hasta poder conversar un rato en off, tomar un mate, prepararnos. La verdad que realmente un gustazo y un privilegio de esta hermosa profesión que tenemos nosotros. Cholo, si te parece, son 35 minutos, la hemos dividido en dos partes. Ya mismo arrancamos con la primera parte de tu charla con el mejor futbolista del mundo. Dale, los invito aparte a escuchar toda la cuestión de la intimidad. Vale. Todo ahí. ¿Sabes que estaba pensando que tenés un montón de récords? Digo, en la selección, en el Barcelona, goles. Pareciera que conseguís todo lo que querés. Pero tenés tres varones y la nena no llega. Sí, la verdad que sí que está costando el tema de la nena, pero bueno, feliz del tercero, que haya llegado bien. Ya por suerte están también en casa con mi mujer, así que muy contento. ¿Te gustaría tener una nena? Sí, a mi mujer también, las dos, la verdad que nos gustaría tener la nena, pero bueno, recién llega el tercero, así que hay que esperar un poquito y ya veremos si se da o no. Tiempo por ahora todavía hay. Digo, uno te ve en la cancha, pero le genera mucha curiosidad saber cómo sos puertas adentro. Por ejemplo, como papá, ¿cómo sos? Bueno, soy un poco reflejo de lo que fui aprendiendo en mi casa, de lo que me enseñaron de chiquito, y después fui aprendiendo. Con Tiago fui aprendiendo, madurando, viendo la manera de manejar las cosas, y bueno, hoy ya tengo tres, ya es diferente todo. Pero ¿pones límites? ¿Te pones a jugar al fútbol con él? ¿Te jugás a la Play? Sí, bueno, Thiago está ahora con el tema del fútbol y la Play, la verdad que está en un momento que me vuelve loco con eso y a cada rato, y la verdad que sí, cuando se puede, cuando hay tiempo lo hacemos, y sí, obviamente que pongo los límites igual que mi mujer y intentamos de crearlo de la mejor manera. Pero en la casa no se puede ser Leo Messi. O sea, es vení, fíjate con él, ayúdame con los nenes. Obvio, más ahora con tres, cada vez más difícil y me gusta. Aparte, me gusta estar con ellos, pasar tiempo, llevarlo a la escuela, irlo a buscar, pasar el mayor tiempo posible
Con los nenes es una de las cosas más lindas, así que lo hago con gusto. Cuando vas a la escuela, los padres, con los que compartís alguna actividad, o sea, ¿ya se acostumbraron a que vayas vos? Sí, sí, ya tengo relación con todos, ya son el tercer año ya que llego al mismo colegio, así que ya nos conocemos con todo y un padre más, como tiene que ser. Pero a ver, ¿cuánta gente tiene tu teléfono? ¿Es mucha o un grupo muy selecto? ¿Tenés dos teléfonos? No, tengo mi teléfono y la verdad que hay muy poquita gente lo tiene. Bueno, mi familia, mis amigos y poco más. Pero a ver, participó a todos lados con tu familia. Digo, como todos, ¿tenés el grupo de WhatsApp familiar? Sí, obvio. Sí, el de familiar, el de amigos, tengo varios grupos, así que sí, normal, como cualquiera. El otro día me decía algún agüero, como cualquiera, que te dijo, Leo, anda a levantar los platos en el Manchester City. Claro, pues ahí tiene la costumbre de, estábamos en el comedor de ellos y tiene la costumbre de que cada vez que termina de comer, desayunar, cada uno se levantaba el plato y lo dejaba en un costadito para que sea más fácil para la gente que trabajaba ahí levantar y limpiarlo. Igual lo hago en mi casa, así que no era nada nuevo para mí. A ver, un día uno puede entrar a tu casa y verte levantando, lavar no, o sí también. Más difícil, pero sí que levantar, poner la mesa, el desayuno, los nenes, preparar el desayuno, preparar la mesa para el desayuno, la verdad que me gusta y lo hago. ¿Y pueden llegar amigos y que el asador sea Leo? Más difícil. Más difícil. ¿No sabes hacer un asado? Sí, sí, sé, pero la verdad que me cuesta arrancar. Prefiero acompañar más que hacerlo. O sea, vos sos lo que pone en la mesa, arma la picada y después que otro haga el asado. Sí, sí, me siento mejor ahí. Pero se te nota que seguís disfrutando de venir a la selección argentina. Sí, 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 la verdad que estoy feliz de poder estar acá. A nosotros no nos dan mucha seguridad. Y ahí en torno a lo que venga del futuro también veremos y analizaremos que quién va a ser el arquero de la selección, como analizaremos quién va a ser el central, el volante de medio centro, el centro delantero. Es ahora decirlo es muy, muy, porque si usted antes del partido con Italia a lo mejor hubiera pensado que ya el arquero de la selección era uno, y a lo mejor ahora por una muy buena actuación de Willy, a lo mejor usted cambió también el panorama de imaginar quién podría ser. La verdad que hoy por hoy me pone muy contento la actuación de Willy porque nos dio la certeza de por qué lo trajimos acá. Y ojalá que Sergio vuelva a mantenerse con su experiencia y su solidez, nos dé también un reflejo de que el por qué está acá. Y la otra es, después de la declaración suya, antes del partido con Italia sobre Dybala, dio la sensación como que Pablo estaba más afuera que adentro del Mundial. ¿Es una sensación correcta o todavía sigue teniendo chances de ir a Rusia? No es correcta. Vuelvo a remarcar que Pablo no está en esta gira porque nosotros queríamos ver a otros jugadores y que sigue estando muy presente en mi cabeza. Así que no nos significa como Pablo y como otros jugadores que no están acá, que estuvieron en el ciclo con nosotros, también pueden tener la posibilidad de ser citados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antón Meana de la cadena SER. Quería saber si aquí en la tercera fila, si le gusta más esta España que la que usted derrotó en Maracaná en 2014, en el último Mundial. Una buena pregunta. La verdad que esta España la veo mucho más homogénea y mucho más superior a los rivales que aquella, como llegó. Yo creo que aquella llegó un poco más golpeada que esta. Esta tiene mucho más variantes de juego y tiene un montón de variantes en ataque, porque hoy, teniendo un centro delantero como Costa, Rodrigo, inclusive Morata, que no están, tiene muchas variantes en todos los lugares del campo. Aquella por ahí tenía un 11 un poco más definido y nosotros creo que lo sorprendimos con algún aspecto del hambre que en aquel momento tuvieron los jugadores chilenos. Pero esta selección lo veo que cada partido que juegan en las ventanas fecha FIFA o cuando la veo en eliminatoria, la veo muy superior al resto. Lo que he visto en el último tiempo de España es demasiada superioridad con el resto y esa lo hace una selección muy competitiva. Jorge, Federico, de Mundo Leo, Deporte B.
¿Te preocupa el tipo de marca que puede aplicar Sergio Ramos sobre Leo, teniendo en cuenta la rivalidad, cierta rivalidad que tienen ellos en los clásicos? No, creo que la rivalidad de Sergio Ramos con Leo en cada clásico tiene que ver con que son dos jugadores, aparte de las características y quiénes son muy ganadores, y eso los hace... Cada vez que juegan en contra hay un condimento especial, porque son dos jugadores que son emblemas y quieren ganar. No, pero no creo que eso genere algún tipo de nada. Me parece que son... Sergio Ramos es un grandísimo jugador del Real Madrid, de la selección española. Yo creo que tiene la jerarquía que tiene, se la ha dado, que es para mí un dentro del campo un jugador que realmente no provoca otra cosa sino jugar. Jorge, acá. Jonathan Fabián para mundialdefondo.com. Durante este último tiempo te reuniste con seleccionadores nacionales de otros deportes. Ayer fue el turno de la Oveja Hernández. Quería consultarte cuál es el objetivo, cuál es el fin de esas reuniones con los seleccionadores argentinos de otros deportes, y si hay conceptos de esos diálogos que vos plasmás en tus ideas. Sí, en cada deporte colectivo y de la elite, como las selecciones de básquet o de hockey o de balonmano, se dan un montón de factores de juego de posición y un montón de situaciones que se sacan para el fútbol. Me parece que esos deportes como el básquet, el balonmano, el baloncesto, tienen situaciones de jugadores con mucha capacidad amateur de aprendizaje constante. Nosotros estábamos inclusive viendo un material que de NBA, como por ejemplo un jugador como LeBron James, todo el tiempo están circulando todo el resto para que él se libere y pueda conquistar todos los triples que hace. Entonces, no sé si es tan absoluto, pero sí es importante saber el por qué los otros se mueven para uno y en qué momento lo hacen. Todo eso es muy interesante como para poder trasladarlo al fútbol, porque en realidad es un deporte donde juegan más de un jugador, siempre te da algún mensaje. Última pregunta. Hola, Jorge, Carlo Landoni de la televisión Mediaset Italia. En Italia se habla muchísimo de Lautaro Martínez, usted lo conoce muy bien. Me gustaría saber si para usted Lautaro Martínez está listo para una liga tan difícil como la italiana, y el entrenador del Inter Spalletti hoy ha dicho que está convencido que al final San Paolo llamará a Icardi para el Mundial, que quiere contestar. En lo de Lautaro Martínez, lo contesté en la conferencia anterior, creo que es un jugador que está dando muchos resultados en el fútbol argentino, muy joven, que tendrá que acomodarse a, si le toca en el fútbol italiano, a una responsabilidad que totalmente distinta a la que le tocó vivir en, donde marcó mucha diferencia en el fútbol como en el fútbol argentino. El fútbol italiano tiene un reflejo de ser un fútbol demasiado cerrado y muy complejo para él. Seguramente tendrá que adaptarse, y el tiempo de adaptación seguramente tendrá que ver con él, con el equipo que le toque llegar y con el entrenador que le toque. Con respecto a lo de Mauro, es lo mismo que dijimos con todos. Estamos evaluando a su momento, nosotros la realidad que nos tocó vivir juntamente con nosotros, y bueno, es un jugador para nosotros que cada presentación nos genera de que cuando lo convocamos teníamos un porqué. Y ahora a nivel de compararlos con los que tenemos será muy difícil, porque son todos muy buenos en ese lugar, pero no hay lugar para tantos. Hay que ver quién va. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, allí estaba Jorge Sampaoli. Muy rica la conferencia de prensa. Los saludo. Hola, primero, chiquitito. Oscar Ruggeri. Estuvimos escuchando todos atentamente. ¿Cómo le va? Raúl Cine, Negrito, hola. Chavito, Fuchs. Muy interesante la conferencia, la verdad. Habría que decir ya, a ver, un título que tiene que ver con el presente, con lo inmediato, juega Messi. Confirmado que juega Lionel Messi, es una de las noticias que dio en la conferencia. Lo otro, tirando a futuro, que tiene el 70 o el 80%, creo que es más el 80% que el 70%. Hace rato. De la lista confirmada. Y en el medio un montón de conceptos. Sí, acaba de cerrar lo último, y se entiende porque estuvo Sergio Oveja Hernández, el gran entrenador de la selección argentina de básquetbol, estuvo de visita allí en Madrid en uno de los entrenamientos, hablaron mucho. A partir de eso, dijo que relacionó cómo mirar alguna cosa de otro deporte, en este caso de la NBA,
cómo puede servir para algo, es para estudiarlo. Dijo, Cleveland libera a LeBron James con los demás. Lo que hacía Timoteo. Evidentemente no vamos a decir que comparó a LeBron James con Messi. No, no, la forma de liberarlo. La forma de liberarlo, muy interesante. Y jugar para él. Me anoté varios conceptos, pero los dejo que empecemos. Bastante claro. Yo creo que lo tiene clarísimo. Mirá que es difícil. Es difícil ir a una conferencia siendo el técnico de Argentina, sí. Porque cualquier cosita que digas en estos momentos no es fácil. Te puedo decir algo, Oscar, no y es fácil, le digo contestarle. Una sensación. Porque el mismo el que pregunta, siendo argentino, también tiene sus gustos. Sí. A veces hay que tener cuidado con eso y la respuesta que vos tenés que dar. Ahora, les pregunto. Y hay que ver con qué intenciones va. Pero escuchen, este estado de ánimo, esta serenidad de Sampaoli, también tiene que ver con lo que pasó el viernes a la tarde. Ganar calma los nervios. Yo creo que el viernes, más allá del resultado, e independientemente de lo, había un equipo, en muchos casos, con nombres de alternativa, no estaba Messi, no estaba. Uh-huh. Pero para mí se vio muy clara la idea de Sampaoli, el achique de los defensores, sí, la presión de los más medios. Allá no, pero de eso, más allá de eso, negro, se vio también. Pone al arquero que no sabíamos qué iba a pasar con la Argentina. La rompió. La verdad que le respondió. El arquero le llenó de preguntas. Le respondió. Yo de todas maneras sigo diciendo que ataja Romero. Bueno, viste lo que dijo. Pero se queda tranquilo el tipo, porque ya sabe que tiene. Oscar, sacó conclusiones de determinados jugadores y tuvo un buen funcionamiento de varios jugadores. Ahora vamos. Perdón, mirá si vos relatás acá, ¿cuánto hace? 10 años. 10 años, mil partidos por mes, ¿no? Se viene un relator, che, qué bueno este relator. Saquemos el negro bulo y pongamos el relator que relató un partido contra el otro que relató mil bien. Pero ¿sabés qué pasa? Pero querés hacer lo mismo, querés ser un caballero y Romero. Es un buen ejemplo, pero va más allá. Lo probó. Está muy bien, lo que pasa es que era por la duda de Romero, es el arquero que... Ya se nombraba al de River, se nombraba... No, está muy bien. Y atacó muy bien. Me dejás, Chavo, una cosa nada más. Sí, pero más allá del buen ejemplo. Pero... Porque... cuando hablamos el otro día, que me acuerdo que Mauro vino, ¿por qué no ha habido Armani? Que era para no hacerle sombra. No es cierto. O sea, lo que quiere Sampaoli es que haya arqueros que le compitan a Romero. No ponerlo. Está conforme con Romero. Acaba de decirlo. Dice, usted les encantó Caballero y a mí también, dijo Sampaoli. Pero me gusta mucho Romero. Además, no es que me sorprendió que haya jugado como jugó Caballero, porque la verdad que es un muy buen arquero. Hace 15 años que está en... ¿Sabes quién dijo eso, Romero? No se sorprenda, ya lo conocemos. Disculpen, a nivel selección, acá no es que hay que ponerle uno a Romero para que Romero no se... se relaja nadie a nivel selección. No. Pero ustedes están en pedo. Pero Oscar, que van a decir, tráigale uno a Romero para que Romero te mate. Pero cada vez que te cambia para jugar con Argentina... ¿Sabe la cabeza que le va a dar? Ya que descalificaste un poco, que se entienda lo que estoy diciendo, no es para que se motive Romero. Es para tener arqueros de nivel de ser titulares. Muchas veces pero se ha armado lo de los tres pero arqueros. Disculpen, pero disculpa, chiquitito, me extraña de vos. Ahora te voy a dar. Más allá que si va los nombres, van a ser de nivel. Sí, preguntale a Cancelarich. ¿Querés que hagamos historia? ¿Italia 90? ¿Querés que hagamos historia? ¿Quién era el tercer arquero? Cancelarich. ¿Quién terminó siendo el suplente de Goicochea cuando se lesionó Pumpido? ¿Quién terminó siendo? Sí. Comiso terminó siendo el suplente. Después vino. Bueno, entonces no diga que los tres están llevando. Pero son arqueros de calidad, de categoría. Yo creo que lo que quiere decir Daniel es llevar a alguien que sea competitivo si le pasa algo a este es de un claro, nivel claro, porque parecido, acá se dijo que Armani no iba para no hacerle sombra a Romero. Y lo que quiere Sampaoli es tres arqueros de alto nivel. Decí quién lo dijo, Mauro, porque si yo no digo esas cosas. Pero no importa, se lo discutí a Mauro. ¿Quién es el que dice las cosas? Porque yo no digo eso. Hay varios problemas. Está el pico caliente de los lunes y está el pico caliente de apenas terminado el partido. Porque, por ejemplo, antes del partido yo recibí mensajes diciendo, ¿cómo va a jugar los Chelsea y los Tadibala? ¿Y cómo va a jugar Lanzini, que juega en el Huesca, que se va a ahora es titular. Los Chelsea jugó un solo partido en un equipo muy abierto, había jugado de volante central. Con respecto a los arqueros, pero más que nada, no sos el que ha dicho más barbaridad. No lo quiero sacar. Yo quiero aclarar esto, bueno, porque cada vez que discutimos algo... La verdad que fue figura. Cada vez que discutimos algo, yo quedo como que lo tipo... Y la verdad que ataja muy bien, caballero. Y es un arquerazo, y otro día anduvo muy bien, salvo la jugada que sale con el pie, que para mí es error de él, que le da la pelota a un tipo mal perfilado, a un tipo que está de espalda.
y casi termina en gol. Es el único error que cometió, creo yo. Lo que pasa es cuando se dice va a competir, es que suena pareciera como que todavía no sabe cuál de los dos. Yo creo que cuando se refiere a competir es que si le pasa algo... Tiene uno del mismo nivel. Este que tiene un mismo nivel. Exactamente. Hay uno solo que no mira por el retrovisor. Uno solo. Pues todos los demás miran para atrás. ¿Qué te pensás? Creo más allá de esto que vamos a seguir desarrollándolo, porque fueron conclusiones que dejó el partido contra Italia y seguramente se van a complementar en el partido de mañana contra España. Creo que en la conferencia de hoy hay un par de consideraciones conceptuales que vale la pena, que tienen que ver con cómo va a jugar el equipo. Todo el mundo habla de cómo va a jugar el equipo. Fue curioso, porque dijo por un lado que hoy por hoy España ya tiene lo que Argentina está buscando. Sí. Dijo, España está consolidado. Argentina está buscando una consolidación de funcionamiento de equipo. Pero después dijo cómo le va a jugar a España. Claro. Y a España le va a jugar con un protagonismo desmedido y dijo que defenderse sin la pelota. Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de 90 Minutos de Fútbol, muy especial, porque aquí vamos a escuchar a Jorge Sampaoli y a Lionel Messi. A Jorge Sampaoli, ya mismo, incluso antes de saludar a mis compañeros. Hoy entrenó normal con el grupo, así que está ok para jugar. El equipo, estamos viendo la evolución de Lanzini, a ver si puede llegar al partido. Y hoy probamos algunas variantes que nos permitan ver cuáles son los 11 que van a salir. Así que seguramente lo definiremos esta noche o con el grupo. En la conferencia del otro día, que tuvo mucho, pero hubo una que dijiste que es el tema del equipo de Messi, que fue muy comentado. ¿A qué te referiste exactamente con esa expresión? Primero que para mí el fútbol es... muchos de los futbolistas, entonces de los jugadores, entonces por ahí lo que quería que interpreten que un jugador que tiene la capacidad de ser el mejor del mundo y que lo ha hecho en el último tiempo, tiene la potestad también de la comunicación de los cercanos o de los vínculos que nos permitan por ahí establecer relaciones dentro de un campo de juego. Entonces nuestra posibilidad como entrenadores es entender ¿Cuál de esos vínculos son los más importantes para el juego colectivo? Entonces, a partir de él, se generan un montón de cosas que realmente con a lo mejor con otros jugadores no pasan. Entonces, se adueña de un lugar que dentro del campo es lo más importante. Nosotros como gente que proyecta tenemos que interpretar esa situación, evaluarla, desarrollarla y acompañarla. Silvia Arba de Televisión Española, ¿qué tal? Buenas tardes. Le preguntamos por Messi, pero aquí no puedo resistir a preguntarle por un jugador del Atlético de Madrid que le tiene en su selección, se llama Ángel Correa. ¿Qué piensa de este futbolista, si tiene opciones mañana de jugar en su estadio? Gracias. Bueno, lo de Ángel, nosotros es la primera vez que lo citamos, lo vimos entrenar, vimos que en el último tiempo tuvo actuaciones bastante favorables para esta convocatoria. Así que se lo ve muy bien, así que el desarrollo del partido puede ser una opción que nos permita contar con él. Así que como él también hay un montón de jugadores que están en la misma posibilidad, así que vamos a ver si el partido merece o amerita que esté. Jorge Cholo Sotile, estamos en vivo para 90 Minutos por Fox. Quería volver de nuevo a Messi y preguntarte... ¿cómo se trabaja a partir de las comodidades de Messi que vos ves en la cancha? ¿Sí? ¿Con quién conecta? Alguna vez hablaste de que los delanteros los elige él en el sentido conceptual, obviamente. Te quiero preguntar si después hay una charla para ver lo que vos ves y lo cotejás con él, para en qué parte, en qué lugar y de qué modo se siente cómodo, y si a Messi se le puede enseñar. Digo, ¿cómo se le transmite nuevos conceptos al mejor jugador del mundo? No, primero, imposible enseñarle algo a Messi. Nosotros estamos en un lugar donde Leo es inalcanzable, o sea, querer enseñarle o... No, Leo hay que entenderlo, hay que generar que provocarle situaciones de entrenamiento que nos permitan que su estado de confort sea el óptimo,
a partir de eso construir un equipo que esté relacionado con esa historia. A mí lo que siempre me parece de que este tipo de jugadores que aparecen cada tanto, uno tiene que aprender, o sea, aprender a cómo acompañarlos en el sentido de ni siquiera de la conducción, sino de ver cómo podemos establecer que esa armonía que necesita el mejor jugador del mundo esté sentada o centrada en las posibilidades que tenemos nosotros a través de un entorno que sea favorable para él. Yo creo que en ese sentido Leo está muy abierto a interactuar mucho con el tema de lo que él siente dentro del campo, porque la lectura de un jugador que tenga tanta capacidad dentro del campo hace a que los entrenadores tengamos mejor óptica de lo que va a venir, porque su lente seguramente está mucho más desarrollado que el nuestro. En ese sentido, el diálogo con él, por suerte, es bastante constante y en ese sentido siempre veo un alto grado de convencimiento y de compromiso de él con la selección y sus deseos. Así que ahí caminaremos sobre eso. Jorge, Diego Monroy para ESPN. Llegaste a Manchester diciendo que el objetivo personal de estos dos amistosos era dejar de lado el resultado. ¿Cómo haces para sacar conclusiones y al mismo tiempo dejar de lado el resultado frente a una selección como la española y con todo lo que significa para el mundo el choque entre Argentina y España? Y ahora contestame y te quiero hacer una más. Sí, sigo reiterando lo mismo. Nosotros, si pensaríamos de que venimos a preparar un partido o dos partidos, estaríamos alejándonos de la preparación que a nosotros nos sirve o que nosotros tenemos orientada, que es la idea. La idea de jugar, la forma de jugar, y esa orientación a través de la idea es lo que estamos puntualizando. Entonces, nosotros sabemos muy bien de que más allá de la preparación del rival de turno que nos toca, tenemos una prioridad que es esa formación de idea que es lo que nos falta. O sea, que más allá de ser una selección, tengamos establecido que más allá de tener buenos nombres propios, tengamos un funcionamiento como un equipo, que es lo que nos acercaría a ser competitivos de cara al Mundial. Y con respecto al rival, lo que vos preguntás de España, es todo eso que estamos buscando nosotros, España lo tiene totalmente consolidado. España no necesita consolidar nada, tiene claro cómo jugar, solamente pondrá los intérpretes que el entrenador quiera o pretenda, pero para mí, como funcionamiento de selección, hoy es, si no la mejor, está entre las mejores. Y respecto de lo que decís en tren de buscar esa consolidación frente a Italia, los intérpretes ajustaron tu idea, se vio reflejada la idea, y en pos de eso dijiste, me quiero ir de Madrid con los 23. ¿Cuántos tenés confirmados hoy y con cuántos te vas a ir confirmados? No sé, viste, en este sentido de la confirmación de los 23, que uno lo que viene a buscar en el desarrollo desde el lugar que a mí me compete es la posibilidad de los niveles comparativos que nos permitan desarrollar en un montón de lugares en el campo que nos permitan que la lista, que a lo mejor es parece mucha, pero no lo es tanto en un mundial donde se juegan tantas cosas, hay un montón de condicionantes o condimentos que nos hacen pensar de que los jugadores que están acá pueden llegar a tener más posibilidades que no están, y la verdad que no están así. Entonces, nosotros venimos jugando con nombres que a lo mejor no tienen hoy la posibilidad de jugar en esta fecha, pero que también tienen abierta la chance de poder estar evaluados comparativamente con los que están acá. En esa comparación uno puede tener una cantidad de un 70-80% de lista que también puede ser modificada en algún momento por alguna actualidad o alguna lesión o alguna imposibilidad. Entonces la imposibilidad seguramente le dará la posibilidad a otros. Entonces hoy por ahí uno puede tener una lista bastante avanzada de lo que quiere, pero yo creo que es muy aventurado ahora decir cuánto es el porcentaje. Uno en la cabeza tiene muchos jugadores, pero a mí me parece que en un 70-80% nosotros tenemos claro quiénes son los que van a ir al Mundial y nos falta resolver un pequeño porcentaje. Jorge, ¿cómo te va? Acá Matías Palacios para Radio La Red. Te quiero preguntar por dos jugadores puntuales, porque en el medio local, en la Argentina, se pregunta por ellos. Uno es Maxi Mesa,
te quería preguntar si podías confirmar que ha participado de esta práctica, que lo tenés en cuenta quizá para ir de entrada. Y el otro jugador es Lautaro Martínez, si va a tener minutos mañana aquí en el estadio. Mira, hoy nosotros lo probamos con un bosquejo de equipo y entramos con dos grupos que nos dieron la posibilidad de evaluar a muchos jugadores en distintas posiciones. Hoy no pudo entrenar básicamente Manu porque no se recuperó y Paredes entrenó a un 50% por el tema de su clavícula que le incomodaba un poco. Así que vamos a ver en las próximas horas cómo cuál es la evolución y Maxi seguramente está acá y tendrá las mismas posibilidades que todos y Lautaro lo mismo. O sea, son jugadores que llegaron muy nuevitos a este proceso, que los niveles de exigencia sobre ellos de cara a la lista, que es lo que venimos a buscar un poquito, es un poco más difícil en relación de los demás, porque por el poco tiempo que convivimos con ellos, aunque estén pasando un gran presente en el fútbol argentino, pero tendrán que situarse en el lugar de niveles comparativos con muchos jugadores que hoy están con nosotros de hace más de mucho tiempo y que han pasado un proceso de selección mucho antes. Entonces vamos a tener que evaluar mucho esa característica y ojalá que puedan demostrar que en el poco tiempo que tenemos ahora y en el último partido casi que nos queda antes de la lista, una posibilidad concreta. Hoy la evaluación de los entrenamientos estuvieron muy bien, así que esperemos que tengan la chance de poder jugar un rato contra un rival tan exigente. Jorge, aquí, buen día. Martín Arévalo para Teis Sport, Estudio Fútbol y Radio La Red. Dos consultas. La primera, si dentro del debe, en esta gira, te queda el hecho de no haber podido ver en cancha juntos a Di María, a Gonzalo Higuaín, a Agüero y a Messi, por obvias razones, ¿no? Por lesiones y demás. Sí, bueno, siempre uno piensa de que en este tipo de eventos que nos tocan, estas ventanas que abre la fecha FIFA para poder ver, observar a jugadores, uno puede intentar probar situaciones de poner a jugadores tan importantes dentro de un cuadro futbolístico. Lamentablemente, bueno, no pudo pasar, pero era una posibilidad concreta de ver cómo se podían familiarizar desde los entrenamientos y en algún partido o en algún momento de un partido que Argentina necesitara de que estén todos juntos. Para eso necesitamos mucho compatibilizar situaciones o características que nos permitan saber de que, más allá de la excelencia de estos jugadores, se necesitan comprender dentro del campo de manera natural y, si no, automatizar alguna sesión que nos obligue a generar alguna conexión de cara al futuro. Lamentablemente, por lesiones no lo pudimos tener y no lo pudimos observar, así que lo veremos más adelante. Y lo otro que quiero preguntarte tiene que ver con tu estilo, que en general nunca se ha negociado. Si vamos a dos casos concretos, Chile y Argentina, vos te gusta salir a atacar siempre. Incluso en Chile, jugando contra Brasil y demás, en escenarios complicados, fuiste a buscar. ¿Cómo te preparás para poner mañana un equipo en cancha en el que tenés que evaluar, porque hay futbolistas que están siendo evaluados, no es tu equipo de memoria para el Mundial, y por otro lado, jugar contra un rival que creo que es una selección de las pocas que puede tener más posesión de pelota que la Argentina? Sí, es verdad. Nosotros lo que tenemos que hacer es, para este proceso de búsqueda de la idea, es también establecer que a lo mejor contra el mismo España tenemos que lograr que su mayor potencial, nosotros compitamos contra eso. El hecho de defendernos con España sin la pelota sería para mí un error. La idea es compartir la posesión, disputársela, intentar no acelerar los ataques, porque indudablemente cuando ellos tienen la pelota tienen mucho criterio para poder jugarla y nosotros nos vamos a necesitar de mucha valentía y precisión para eso. Así que la verdad que el grupo de jugadores que han venido acá han entrenado de una forma increíble todos estos días, con mucho esfuerzo hasta el día de hoy, para intentar encontrar la forma que nos permita sentirnos muy fuertes en un estadio muy complicado.